Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos al segundo día de Jugando Paper Cut. Hola Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Armando, hola Shizu, hola Marnie. ¿Se duerme? ¡No, Shizu, no te duermas ese día! ¡Aún no es de noche! Y si aún fuera de noche, aún es muy temprano. ¡Despierta! O te muerde un tentáculo. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran, chicos? ¡Ay, qué bueno que empezó a llover, güey! Ah, oh, no tiene idea, estaba haciendo un calor del demonio, empezó a llover, tengo la ventana completamente abierta y me está metiendo un aire. Yo, ay, y aún así tengo calor, joder. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En otras noticias anunciaron otra arma de Donoso y remodelación de dos mapas. Vi que va, creo que van a sacar una Gatling de Grisco. Por lo menos es lo que veo. Es que hoy fue un día largo para mí, se le sube la cabeza como una pupita. ¡No, Shizu! Ya se terminó el día, ya viene el sabadito, no te preocupes, es día para descanso. Hay dos Davides. Uno es David BRZ1 y el otro es David Muchos Numeritos. ¿Dicen que es Rodillo? ¿Rodillo? Yo le vi cara de Gatling a la cosa esa. En serio, yo le vi cara de Gatling. What the fuck? ¿En dónde se ve que es un Rodillo? O quién sabe, a lo mejor estoy alucinando, pero yo juraría que es Mr. Don Rodillo. Oh, espera un momento. Ah, sí. Si se preguntan por qué estoy ahora utilizando el modelo, acuérdense que la vez anterior canjearon usar el modelo y usar la cámara. Y cuando esas dos cartas se juntan, tengo que alternar entre uno y el otro durante el resto de la semana. O sea, el sábado es el último día que tengo que alternar, ¿va? Sí, pero dicen que es... dicen los miners, perdón. Es un Rodillo. No sé si eso debería alegrarme o no. De hecho, man, me da curiosidad que podría salir con un Rodillo. O sea, es que, bro, no tienen mucho con qué jugar. O sea, yo me la jugaría más con un pincel, una brocha, pero un Rodillo. O sea, un Rodillo. Eso está medio raro, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar este día pateándole el trasero a Gombaba. En serio, me cuesta mucho trabajo adaptarme a los nombres. Oh, demonios, espero que no entre mucho ruido por la ventana. Hola, Patito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marnie, ¿cómo te encuentras? Sí, pero dice... hacia David, perdón. Hola, Paper Inkling. Hola, Patito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Oh! Me encanta esa intro. Intelligent Systems presenta. Hola, Ansus97, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto era lo que pasaba siempre! ¿Y ahora por qué? Bueno, es curioso que ahora aparece la intro como en el cubo, como normalmente lo hacía. ¿Puedo saltarme esto? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo ahorita tengo un chingo de calor y estoy recibiendo mucho... ¡Hola! O sea... ¡Hola, papu! O sea que se va a ir llenando esto conforme obtengan los partners. ¡Oh! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Suena genial! La la! Mira, señor francés, ¿cómo tiene eso? Me gusta el detalle de que muestren quién es tu partner o con qué partner estabas en ese preciso instante, güey. Eso está chido. ¡Qué buen detalle! No sé si cuenta como spoiler, pero en inglés el Toad que supuestamente menciona Fire Emblem sí lo menciona aquí en inglés. Pato, creo que es que no me acuerdo. Ayer me dijeron que eso como que lo va alternando, pero que también lo dice en inglés. Aunque para ser honestos, hubiera preferido que el diálogo se quedara ahí sin nada. Es como, bro. Todo bien, me da mucho gusto, Ansus. Aquí igualmente estamos todo bien, nada más que tengo un calor de los mil infiernos. Y ahora sí, Castillo de Gombaba, gran escalinata. A ver. Güey, me di cuenta la otra vez que el audio de esto no se escucha mucho. Déjenme subirle más al volumen. Ok. Chicos, ¿cómo se oye esto en comparación a mi voz? No me está opacando, ¿verdad? Es que vi la repetición y me di cuenta de que no se oía bien el audio del juego. Como que tiene el volumen muy bajito. Y no quiero que se oiga así de bajito. ¿Hola? Para Gloomba, poink. Dude. ¿Puedes no? Dude. ¿Puedes golpear? Gracias, Cups. Gracias por eso. Por eso te quiero tan... Ok, eso no me lo esperaba. Hey, David, muchas gracias por esa racha de 7. ¿Cómo estás? También le vi otro spoiler, pero eso me lo reservo hasta que aparezca la escena. Le falta un poco más de volumen. Créanme, ya está al full esto.
No, ahorita voy a checar las configuraciones del audio del juego. Porque sí está medio... ¿Es tu primera vez en el juego? No. No, es mi primera vez, pero en HD, wow, no. Este juego lo vengo jugando prácticamente desde el cubo. O sea, lo conozco casi como la palma de mi mano. Excepto por las recetas de Sesti. Y... ¿cómo se llaman las otras? Por la ubicación de las Star Pieces. Es lo único que jamás me he podido... Es lo único que jamás he podido grabarme en la cabezota. No debería de gastarme tanto FP. Yo el año pasado lo jugué en mi cubo. Man, este juego es God. Este juego es God, lo adoro como no tienes una idea. Por eso me emociona tanto poderlo jugar en HD y escuchar todos los remixes que están sacando. Ver cómo va avanzando el juego. Pero lo que sí, ¿por qué carajo suena tan bajito? Digo, ahí no me opaca tanto, no siento que me deba de opacar tanto. Pero es como, no sé, raro. Un tanto, a ver, déjenme checar. ¿Dónde está? Ahí, perfecto. ¿Dónde está el...? No me digas que esta cosa no tiene ajustes de audio. ¿Es en serio? ¿Tienes una...? ¿Es en serio? Ay... Bueno, vamos a tener que jugar así, ni modo. Mi GameCube tiene más de 20 apos conmigo. Y aún sí. No vi eso. 20 años contigo y todavía sirve. Man, eso me gustaría decir de la mía. La mía la cuidaba igual como al tesoro de la reina. Todavía jalaba chido, nunca se descompuso. Creo que la única consola que sí se me tronó y eso por uso fue la Wii. Pero en el lector, ya sabes, de doble capa. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Te gusta el chocolate caliente, Jerry? No me hablas de caliente, porque ahorita sí estoy que me lleva la verde. Ok, déjame necesito cambiar a la cara. Si mal no estoy, Cups aquí no puede hacer nada. Tengo una idea de cómo podríamos bajar al pit, pero utilizando a solamente a Cups. Es una estrategia muy bonita llamada Peril Cups, pero no estoy muy seguro de cómo lo voy a sacar. Pero bueno, eso lo veremos en un minuto. Ahorita lo que nos importa es obtener esa medalla de allá. Así que vámonos para acá. Fun fact, el cubo de mi familia se quemó en medio de una partida bien intensa de Resident Evil 4. Por un momento pensé que iba... Espérate. Por un momento pensé que ibas a decir en una partida bien intensa de Mario Party. Y no me hubiera extrañado. ¿Ya canjeaste la medalla de cambiar las piezas? Ah, no, todavía no, Megavil, todavía no. A ver, lo único que sé es que... otro de estos cofres. ¿Quién anda ahí? Hace mucho tiempo que nadie se aventuraba por estos lugares. ¿Cómo? ¿Oíste lo que dije? Si la respuesta es afirmativa, debe ser algún tipo de héroe legendario. ¿Que no? Bueno, en realidad cualquiera puede oír mi voz. Pero es divertido hacer creer a los demás que son héroes legendarios, ¿no? ¡Qué cabrón! Por cierto, me preguntaba si podrían sacarme de aquí. Llevo mucho tiempo encerrado en este sitio. Solo tienen que buscar la llave y abrir la cerradura. ¿Cómo dices? ¿Que si me liberan les echaré una maldición? ¿Pero existe alguien que pueda hacer eso? ¿Qué tipos tan desagradecidos? Por supuesto, yo sería incapaz de hacerlo. Sería ridículo. Si me sacan de aquí, estoy seguro de que podría ayudarlos. Ya saben, hoy por mí, mañana por ti. Pero no los quiero obligar. Si cambian de opinión, busquen esta llave y abran el cofre. No es como que tengamos una opción, ¿saben? Es el fantasma de wey. El que daño de Smash Bros. Con Metroid Dread. Qué simpático. Técnicamente es una maldición para ayuda. Ay, Sebancha, muchas gracias por eso, por esos 10 bits esotes. Muchas, muchas gracias. En serio, te haría un corazoncito, pero... pero, pues estoy detrás del modelo, güey. Hoy tocamos... ¡Hula! ¡Epa, pu! ¡Mira esto! Si no es el fantasma Wu, no quiero nada. Chizu, no viste la repetición de ayer, ¿verdad? La repetición de ayer compensa que no sea el fantasma Wu. Oye, está mejor diseñado este cuarto. Espero que hayan ajustado el contador, ¿saben? ¿Eres ese modelo? Pensé que jugaríamos al Monrón. Hoy a rotación dorada. ¡Paper God, perro! ¡Paper God! Ok, vamos a abrir la cajita.
no la vi. Estaba en la pega y luego en una inundación de la pega. Inducción, perdón, de la pega. Tomar eso que estabas dormida o algo así. Se ve hermoso el cuarto, me gusta. De hecho, se ve más lúgubre. Aquí tendrás que regresar con el compañero bomba por la grieta. Sí, de hecho sé que aquí está la flecha hacia arriba, que es para el rango ultra. Y aparte todavía está aquí la misión de... ya saben, de obtener al partner secreto. Descargaste la demo, necesitaba de impresora y tijeras. No. Así que... ¡oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, güey! ¡Hey, Production! Muchas gracias por esa raid de 3. Muchas, muchas gracias. Le salió un corazoncito, pero... estoy detrás del modelo. Muchas, muchas gracias, Production. Te lo agradezco un montón. Déjenles doy un shoutout. Ese no era el shoutout que quería sacar, güey. Este es el shoutout que quería sacar, perro. Ah, gracias, Shizu. Gracias, gracias, gracias. Y este otro también. Aguántenme tantito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Listo! Muchas gracias, chicos. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Production. Llegan justo a tiempo para empezar el día de Paper Mario. En el castillo de Hooktail. Me va a costar un trabajo enorme acostumbrarme al nombre de Gombaba, pero ni modo. Así que vamos a ver, después estaré en PC ayer, así que perdón. Hola Evan Henry, hola Production, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo por allá? Y no te preocupes, que a mí no pasa nada. ¡Mario! ¡Mira eso! ¡Oh no! ¡Esto se pone feo! ¡Salgamos de aquí! Oh, me pregunto... todavía sigue ahí el... ¡oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡No me sé esto! ¡No es como si hubiera hecho esto por más de 20 años! Además, no hay pierde, o sea... Me gusta el efecto... Me gusta la musiquita así toda apresurada. ¡Oh, diablos, Cubs! ¡Corre rápido! ¡Ahí viene el techo! ¡No! Este no es realmente apantallante, digo... Para los que son primerizos, probablemente esto sí a pantalla, pero en realidad no es nada del otro mundo. Puedes ver claramente dónde está el camino. Por lo menos no están los bloques del Hero Mode. No, si estuvieran los bloques del Hero Mode, ahí sí hubiera valido madres, güey. Totalmente. Es que es imposible morirse. Va muy lento el techo. Bueno, si es la primera vez que uno lo juega y no le presta atención al camino, a lo mejor y por nervios, y digo, por nervios, puede ser. Pero, nada, no hay pierde. Sería muy, muy extraño que eso ocurra. ¡Oh! ¡Consiguieron la llave! ¡Me alegro! Déjenme tener preparada esta cosa. Espérenme, espérenme. Ya la tengo aquí, ya la tengo aquí. ¿Aguanten? ¿Aguanten? ¡Insensatos! ¡Oh no! ¡Aquí vamos otra vez! No pensé que fueras tan torpe como para caer en mi trampa. Pero si no lo sabías, este lugar es una trampa de la que no hay escapatoria. Da igual el camino que sigas, ¡ay cabrón! Da igual el camino que sigas, porque llegó una raid de Ansus 97. Y por cierto, muchas gracias por esa raid. Gracias, gracias, en serio. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos todos que vienen de parte de Ansus 97. Muchas, muchas gracias. Déjenme les doy tantito el shroud. Ahorita la Shizu ya me ayudó con uno. Déjenles doy el otro, ¿va? Aguanten, aguanten, aguántenme. ¡Listo! Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Más que maldiciones, son bendiciones. Pero no se lo digas. Da igual el camino que sigas, sea el que sea, tendrás un trágico final. Pero antes te echaré mi terrible maldición. Caiga la maldición sobre ti, buri, buri, buri. Ahora estás maldito, tú. Ya estás maldito, pobrecito. Esta maldición es mucho más terrible de lo que hayas podido imaginar. Si oprimes ZR, en un papel te convertirás. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! ¡Muéstrame ahora tu patético aspecto! ¡Mantén oprimido ZR! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Esto es terrible! ¡Qué malvado! ¡Mírate! ¿No te parece vergonzoso? ¡Me das lástima! Mientras mantengas oprimido ZR, te moverás y saltarás de forma ridícula. ¿Entendiste cómo funciona la maldición? Sí, claro que sí.
¡Hasta la vista, tonto! ¡Pero qué agradable sujeto! ¡Me acaba de salvar de quedarse bloqueado en este lugar! ¡Oh, por Dios! Se convirtió en venezolano, Keino. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Shizu? ¿Por qué dices eso? Ok, ahora, Cups, ¿quieres salir de...? Cups, ¿por qué haces brujería? That has no freaking sense. Dame esto. Ataque FXA. Cuando Mario ataca, se oye el sonido de una rana. Me sigue pareciendo raro que en lugar de grillo... Digan ahora rana. A ver, de hecho... Quiero escuchar cómo suena. A ver. Eso no suena como una rana. Eso suena como a un pedo. Mario, ¿te estás echando gases? Mario, ¿qué te dije sobre comer frijoles podridos? Es como un cojín pedor. Sí, esto no suena a una rana. Esto suena a cualquier otra cosa. Suena como un sapo enfermo. A ver. Dude. Definitivamente eso no suena a una rana. ¡Comí un hongo azul! ¡Oh, no! ¡Ya no se va a echar! ¡Pobrecito Cups! ¡Estás condenado! ¡Condenado a vivir para siempre con esta cosa! ¡Voy a echarte pedos todos los días! Ponte la medalla de... ¿De qué? ¿De salto potente? ¿Con la de Power Bands? De hecho, no he checado. Tengo disponibles puntos de medallas abiertos. Me cargo en mi vida. No, este no es lo que estoy buscando. Este es el que estoy buscando. A ver. De hecho, voy a quitar ahorita Pretty Lucky. Pretty Lucky ya ni siquiera me sirve en este momento. De a lo mucho me serviría, pero otra cosa. Y va a volar con la fuerza de las ranas. ¡Oh, sí! ¡El Mario Volador! ¡El Mario Volador! ¡Croa mientras vuela! ¡El Mario Volador! Ok, ya basta. Man, pero es extraño. Toda mi vida he escuchado un sonido diferente y ahora escucho esa cosa. Como, ¿dónde quedó mi sonido original? Pero bueno, considerando que esto está más basado en el japonés, supongo que en Japón también tendrán ese pequeño detallito. Hola, Sebancha, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A ver, según yo ya fui por la parte de abajo. Si mal no estoy, por aquí está una medalla que necesito. Más parece un cerdo enfermo. Ah, aquí creo que necesito el bloque amarillo de ahí arriba. Espera, ¿cómo que es eso que suena similar a un grillo? Man, es que en el juego original, pato, la medalla de aquí es de un grillo. Bueno, se supone que hace el sonido de un grillo, pero en realidad es un sonido de chicharra. O algo por el estilo. Y déjame curar. ¡Gracias! O hace un sonido similar al de una chicharra. Y ahorita escuchar esto me saca de onda. ¡Ah! Revelado el camino secreto. ¡Oh no! ¡Estamos perdidos, Cups! ¡Métete en tu concha y golpéale! ¡Ah! ¡Otro camino secreto! De hecho, aquí podía haber bajado a tomar una Star Piece. Pero... no. Como ya la tomé, realmente no es algo que me importe. La que me importa es esta de aquí. Aquí hay una Star Piece atrás a la derecha. O sea, sí, gracias, Andrés, gracias. Justo iba por esa. ¡Ey! Oye, qué buen detalle. Se ve ahora la silueta de Mario en la parte de atrás. ¡Ah! ¡Eso está chido! Me gusta, es un buen detalle para no perder de pista su ubicación. Aunque no recuerdo francamente si hay más... ¡Ulala, que lugro USB aquí! ¡No! No recuerdo si hay más escenarios similares así en la parte de adelante. O sea, en otros episodios, pues a eso me refiero. Por favor, Drybones, muere. Muere con mis asombrosos poderes de T-Stylish. Ah, demonios, ahora los enemigos están empezando a darme un poco menos de experiencia. Esto no me agrada. ¡Ya necesito ir al pit! Revisa cuántas piezas estrella tienes en el mapa. A ver. Es en la parte de abajo. Se me olvida muchas veces el comando. Llevo 60%. Creo que no es tan malo. Según yo, me deberían de faltar como dos. En teoría. Si mi memoria está bien, ¿verdad? Ok, creo que aquí hay un... Ajá, hay un life room. Y
Sí, lo sabía. Sabía que ese güey era un enemigo. No sé por qué, pero... De repente dije, ¿este es una pila de huesos o es un enemigo? Digo, por si acaso, vamos a pegarle. Así que no hay nada de problemas. Jerry se sabe el juego de memoria. Casi que se acuerda de la cantidad exacta del HP de todos los enemigos. Más o menos... Digo, no me conozco bien todas sus estadísticas. A veces me falla un poco la... ¿Puedes bajar? Me falla un poquito la memoria. A veces me falla un poquito la memoria. Pero... Si hay uno que otro jefe que sí se me... Sí necesito a veces ver el title para saber cómo iba la cosa. Ahora Mario tiene un martillo gaseoso. Y no solo un martillo, sus patas también. ¡Sus patas huelen horrible! ¡No! De hecho, dude, hablando de... Me gustaría ver cómo adaptaron el chiste que hace Gloom... El que hace Gloomtail. El chiste que hace Bonte... Digo, ¡oh, coño de la madre! El chiste que hace... Hooktail, perdón. Cuando le estás por ganar. Bueno, Jerry, ¿cómo estuvo el Splatfest apocalíptico? ¿Splatfest apocalíptico? ¿A qué te refieres con eso, Fujihiro? Pregunta del millón. Ah, y por cierto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el... Hola, día de hoy. Con Baba. Bueno, es con Baba en español y japonés. Pero yo lo conozco toda la vida como Hooktail, así que... lo siento, si me oyen decir los nombres en inglés es la costumbre de muchos años. Me cuesta trabajo esto. ¿Cuál es de Donoso? Ah, que está la rotación dorada, ¿verdad? Es que no he querido entrar porque... Porque Paper Mario, perro. Paper Mario para siempre. Y ahora sí, a ver, Oli. ¿Qué tenemos aquí? Nunca me había imaginado encontrarme con alguien en un lugar como este. ¿Qué? ¿Quién eres? Yo soy Lupina. Yo soy Lupina, una ladrona que recorre todo el mundo. Vine a este castillo porque Ikeme él se guardaba valiosas medallas. ¿Y se puede saber qué hacen ustedes en este desolado lugar? Vinimos a enfrentarnos a Gumbaba y recuperar el cristal estelar. Por supuesto, no tenemos ninguna intención de dártelo. ¿Cristal estelar? No sabía que existiera tal cosa en este castillo. Esa es una información muy interesante. Quizá incluso era información privilegiada. ¡Oh! ¡Ups, eres un tarado! Da igual, ustedes lo estaban buscando primero. Y yo tengo las medallas que quería. ¡Se puede quedar con el cristal! Me encanta el nuevo tema de Miss Mouse, en serio. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Besito! Lo que quiero decir es que debo irme, encanto. Y es una lástima porque acabamos de conocernos. ¡Ah, qué atrevida! Por cierto, una cosa más. En algún lugar del castillo existe una medalla muy útil para derrotar a ese dragón. No sé qué tipo de medalla es y desconozco si ya la tienen entre sus pertenencias. Si quieren derrotar a Gumbaba, no se olviden de esa medalla. ¡Hasta la vista! ¡Nos veremos de nuevo, mi querido Mascachín! ¡Ay, su pose! ¡Su pose! ¿Quién será esa ladrona? Seguro que su historia es muy interesante. ¡Su pose! ¿Y por qué diablos le pusieron Lupina? Digo, sé cuál es su gimmick, pero... ¡Lupina! ¿Ah? Epic pose. Sonó como a Elmo, ¿en serio? ¡Claro que no! ¡No suene como a Elmo! ¿O sí? El Splatfest es que ganó Fry y rompió el balance del mundo. Ah, yo recordaba que había ganado Shiver. ¿Cómo crees que va a ganar Fry? ¡Eso es imposible! Nunca ha sucedido algo así, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? ¿Verdad que esto jamás ha ocurrido, verdad? ¿Qué cosa me...? A ver... Creo que... Tengo demasiados hongos. Me voy a comer uno a la chucha. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Este Jerix es de otra dimensión! ¿Cómo que de otra dimensión? ¿Cuál? ¿De qué dimensión hablas? ¿Cuántos de estos ya tengo? Tengo un chingo. Vamos a dejarlo ahí. ¿A dónde que ganó Shiver? ¿Ganó Bigman o Sicón del Pensamiento? Pero Shizu, ¿por qué dices eso? ¡Es mentira! ¡Ganó Shiver! ¡Todo el mundo lo sabe!
Es imposible que haya ganado Big Man porque todo el mundo quiere irse al mundo meh. Es lo más meh, fantásticamente meh que se podría realizar. ¿Dónde están esos tontos huesudos? Perdón, tengo cierta manía obsesiva por averiguar en dónde se esconden los enemigos. No sé qué hablan, pero ganó Marie. ¿Marie? ¿Esa tramposa del demonio? ¡Ni siquiera está en el juego! Bueno, como un NPC presentador o algo así. El Red Bones anda aquí. ¿Red Bones? Nah, no manches. No, aquí no está Red Bones, güey. Red Bones fue en la planta baja. Aquí no puede estar. ¿O sí puede? Nah, da igual. Me lo voy a cargar. No. No hagan que salga del agua y los muerda Fry. Ni ustedes ni yo. Ganó Rondamón. Rondamón, perdón. Hola. Ok, eso fue chistoso. Yo quería pegarle con otro movimiento, pero supongo que eso me renta. I guess. My bad. Ahora sí, vamos a pegarles. Pégales con la concha. Sí. A ver, solamente porque no quiero que ese tarado me vaya a atacar, vamos a golpearle en la cara. Espera, ¿ya te enfrentaste a Red Bones? Sí. Sí, ya, de hecho ya estoy por llegar contra Hooktail, Gombaba. ¡Ah, Dios! En serio, me cuesta mucho trabajo acostumbrarme al nuevo nombre. Dios santo, ¿por qué me tuvieron? ¿Por qué no me pudieron dejar con Hooktail? ¡Coño! Era más fácil así. Eso sonó muy malo. ¿Qué cosa? ¿Yo qué dije? A ver. Quiero más FP. Sí. Necesitamos mucho FP. A partir de ahora necesito bastante. Y ya después empezaré a subir un poco el BP. Ahorita el HP no me es tan prioritario en realidad. Eso es PM. Bueno, PM, punto de medalla, batch points. It's the same thing. Lo de golpear con la concha. ¿Yo dije eso? Ay, Dios mío, no me acomodo a esto. ¿Yo dije eso? Yo no dije nada. Has dicho FM. A ver, ¿dónde? ¡Ah, pendejo, que no traigo Quick Change! ¡Es cierto! ¡No he ido a cambiar Quick Change! ¡Qué baboso! Supongo que así voy bien. Revisa muy bien la descripción de Gombaba, ya que te dice una cosa de su género. Como que... ¡Ay, mamá! No me acordaba que eso pasaba. Honestamente. A ver, chicos, una pregunta. ¿Quieren que lea los Tarlog? O sea, cada vez que aparezca un nuevo enemigo, leer los registros del Tarl de Gumbela. Digo, me lo estaba saltando porque era como... No tiene mucho sentido, pero si quieren que lo lea, lo puedo leer. ¿Yes? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Los demás qué votan? ¿Leemos el Tarlog? Sí me gustaría. Va, entonces ahora, si quieren, lo voy a empezar a manejar. De todas maneras, a ver, ya pagamos $60 por esto, hay que disfrutarlo como se debe. Sí, para la medalla del cambio habría que regresar todo el camino a las alcantarillas. No quiero hacerlo. No quiero hacer eso, me da un poco de pereza. Es tradición de si usar la Gumbela Dex o no el Gumbario Dex. Bueno, eso yo creo que... Dicen que te dan algo por completar el juego al 100%, güey. No estoy seguro de qué sea. Solamente... ¡Ay, mamá! Solamente he escuchado rumores y por favor no te... Me gusta esto de que Mario como que te advierte de que estás a punto de caerte y se detiene por un instante. Es muy útil. No te vayas a caer, por favor. Oye, ya iré a un clip donde te mencionan. ¿Dónde me mencionan? ¿Qué clase de clip es ese? ¿Ese clip de dónde lo tomaste, 19? Eso está trucado, ¿verdad? ¿Cómo te va, por cierto, 19? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hablando de... Tengo 80, o sea, ¿me falta un Star Piece? ¿Dónde carajos está el Star Piece que me falta, güey? ¿Está más adelante? Porque para ser sincero, ya ni siquiera me acuerdo. Tsunaiya, estuve aquí desde el inicio. ¿Y por qué no dijiste nada? ¡Perro del mal! ¡Te voy a funar! No, no es cierto, es broma. A ver, quiero recordar... ¿Dónde está la última Star Piece que me falta? ¿O esa necesito un power? ¿Este remake? Hay una forma más fácil de ir capítulo a capítulo, pero debes irte a la cañería de la parte de Villa Viciosa y luego volverte flaco.
Ah, creo que es donde conectaron todas las ciudades, ¿no? O sea, los objetos de toda la ciudad, los tubos a todas las ciudades, ¿no? Quiero pensar que está en el mismo lugar donde tenías lo del acceso a los tubos originalmente. Pero en serio, me encantaría ver cómo está, porque quiero ver cómo les quedó la sección. Última posibilidad, Porque 19 siempre es misterioso como yo. Estuve haciendo tarea. Qué bueno, eres un niño cumplidor. Te daría un pat-pat si pudiera ahorita, créeme. En serio que te lo daría, chiquitín. Porque está chiquito y todo bonito. 19 chiquito y pachocho. Ahora sí. A ver, vamos a curar un poco de aquí. Porque... Man, ¿dónde está la última Star Piece que me falta? ¿No será ese estúpido lugar al que me faltó brincar? Porque... No, espérense. Me falta un Star Piece. Me falta un Star Piece, espérense. Wait a minute. Creo que ya sé dónde está el Star Piece que me hace falta. Creo que ya sé dónde está. Voy a buscarlo. Estoy 100% convencido de dónde está. Y si mi memoria no me falla, debería ser por aquí. ¿No será alguna Star Piece del principio con...? No, tiene que ser de seguro una que estaba aquí, güey. O sea, brincando. Y abajo hay una plataforma. A menos, claro, de que esa ya la haya obtenido. Y... ¡Soy un pendejo! Espera un momento. ¿Ya tomé la que está ahí? Según yo ya la había tomado. Solamente quiero ver. Ah, me duele estar sentado por 2 horas. ¿Pero por qué? ¿Por qué te sentaste? Hola, Yadiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Según yo ya la tomé. Sí, esta ya la tomé. ¿Cuál me falta, güey? Maldita sea. No sé cuál sea la que me falta. Solo que sea algo... Sí, pero es una zona más pequeña que también conecta con la plaza central de Villa Viciosa. Ok, creo que ya me doy una idea de por dónde va la onda. Y en serio quiero ver ese lugar. Quiero ver cómo arreglaron el pedo porque... Dios mío, para el... capítulo 7... Va a funcionar demasiado. Y si en la batalla en contra de Hooktail guardas antes de iniciar y te enfrentas tanto en español como en inglés, por si acaso. ¿Y eso por qué, patito? Pregunta, yo sé por qué. ¿Quieres ver el diálogo en inglés? Capítulo 7 es... No hagan spoilers. Técnicamente sí, pero no hagan spoilers. Y tú sabes por qué carajos tenemos que pasar por ahí. En serio, no quiero pensar en el capítulo 7 por ahora. ¡Borre mi comentario! ¿Cómo se borra el comentario? A ver, creo que ya... Ah, espera. Ahí está. ¡Ey, Kerb! Muchas gracias por esa sub. Muchas gracias. Herix, pat. Muchas gracias, Kerb, por esos 17 mesesotes. Déjate mando unos cofrecinis de regalo. A ver, Kerb, guión bajo. Y listo, cofre entregado. Muchas gracias, Kerb. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Tigre, tú hagas spoilers. Creo que la pieza está en la zona del dragón debajo. Oh, entonces todavía no la puedo conseguir. Maldita sea. Es que... ¡Oh! Oye, ¿Cómo que me pegó eso? ¿Yo le pegué primero? ¿De qué estás hablando? Estos son demasiados enemigos. Me da mucha pereza. Vamos a golpearles con un paulo. Y por cierto, Andrés, te digo muchas gracias porque la verdad es que no me acuerdo bien de esas ubicaciones. Ok. Vamos a pegarle con esto. ¡Poink! Yo me quedé con 6 en el Paper Mario de Thousand-Year Door original. ¿Como en el capítulo 6? ¡Epa! ¡Hey, Armandiux! Muchas gracias por ese raidazo. ¿Cómo están, chicos? Espérenme. Bienvenidos todos los que vienen de parte del Armandiux. Muchas gracias. Ahora denme un segundito. Déjenme, le mando un shoutout al Armandiux. A ver. Shoutout número 1 y shoutout número 2. ¡Listo! Muchas gracias, Armandius. Ah, mira que andaba jugando Paper God, perro. ¿Y en dónde se quedaron, ¿En dónde se quedaron, papu? ¡Cuéntame! Porque yo ahorita estoy a punto de enfrentar a... A ver, espera. Gombaba, perdón. Ay, me falló eso por andar leyendo estupideces. Apenas llegué al castillo. Dude, ¿es en serio?
De verdad, yo pensé que a lo mejor ya habías pasado de ahí. De hecho, yo pensaba que varios de ustedes ya me habían pasado a mí. ¡Eh! ¡Freebie! ¡Sí! ¡Usé mi Powerlock y me salió gratis! Cuéntasela al oso confesoso. ¿Está la entrada debajo que suena... el suelo golpea cerca de la entrada? Lo malo es que si está en el suelo, enterrada en alguna parte del suelo, no puedo obtenerlo porque necesito las superbotas para eso. Es la única parte mala. La bendición de Mallow te dio un freebie. Y es por eso que Mallow es God. Su presencia de God nos trae incluso hasta acá. Ay, no, quiero que uses esto. 3, 2, 1, poinkotelas. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Seré tacaño? Nah, vamos a pegarles normal. Perdón por la tardanza, me andaba lavando los dientes. No te preocupes, Shizu, no pasa nada. Lo importante es la higiene dental para que no vayas al dentista a visitarlo. Y te puedas salvar de una muy mala carie. Oh, yeah. Bueno, no está tan mala la experiencia que me están dando por ahora. Pensé que me iban a empezar a dar menos. Mucha menos, en realidad. Y si mis cuentas son... Oh, espera un minuto. Castillo de Gombaba, torre espiral. Vamos a subir a la torre. Ya el que viene es Hooktail. Ah, de hecho, me gustaría intentar el Pit pre-Hooktail, pero... me da mucho miedo. Ya, eso sí, para que me dan, le saco, güey. El castillo... El Pit pre-Hooktail es como... No, gracias. No me siento preparado. Ya le estoy agarrando al Super Guard. Es que es un poco... ¿What? Pues, espérate. ¿Se está haciendo de noche? ¡Ah! ¡Holy fuck! ¡Espérate! ¡Holy fuck! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es un buen toque! ¡Esto es un muy buen toque! ¡I like it! ¿Será que me podrán dar otro Phoebe? No, le da más drama. De hecho, sí. De hecho, sí, porque en el original se mantiene lo de día. Pero aquí me gusta cómo está este. De hecho, por favor, no me vayas a pegar a Cups. Y si le pegas a Cups por lo que más quieras, no lo voltees. Justo lo que digo y justo lo primero que pasa. ¡Coño de la madre! ¡Vas a pagar por tu insolencia, Cups! ¡Tú militante y testarudo! Cups, ya levántate. ¡Cups! ¡No! Malo de ser un Koopa, maldita sea. ¡Pagarás por voltear a mi amigo! ¡Concedido! ¡Ay! Es por esto que me da un poco de miedo la idea de bajar al piso 100 de una. Me da miedo. Honestamente, tengo terror para esto. Yo llegué para el Darío Moment. El Darío Moment. Man, hay que admitir que esa broma de Darío es bastante buena. Esa broma del Darío es muy buena, me encanta. Martillo. A ver. De hecho, miren, voy a ser sincero con ustedes. Enfrentarse a Hooktail sin la medalla de sonido es posible, le puedes ganar, pero es jodidamente difícil. Nunca lo he intentado, no creo poder ganarle, y la verdad es que costaría demasiado FP, no creo que me valga mucho. Así que, ay, tengo que acostumbrarme a esto, en serio. A ver, podría ser un poco gimmick y ponerme un poco de Happy Heart, pero realmente no es como que me ayude mucho. Vamos a poner medallas para el compañero, para mí. Y pues, Happy Heart. ¿Qué diablos? Así que vamos para allá. Vamos a salvar, perdón, ahora sí. Listo, y están listos, chicos. Oh my God, porque esto va a ser épico. Aquí viene Gombaba. Ven para acá, perro. Usa el martillo. De hecho, con esto le bajo la defensa, Andrés. Con la medalla, gradualmente le bajo la defensa. Si no, sí estaría bastante jodido esto. ¿Quién anda ahí? ¡Hostia! ¡Man! ¡Oh, qué épico! ¡Eso fue una entrada! Se ve que no escarmientan. Jamás les cederé mi preciado tesoro. Sus intentos son inútiles. No podrán derrotarme.
tan pequeños e insignificantes. Pero bueno, serán mi aperitivo. Empezaré a devorarlos por los pies y después haceré el resto hasta que estén crujientes y me los comeré. ¡Wow! ¡El sadismo! ¡Se viene el tema! ¡Se viene el tema! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tema! 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 ¿What the fuck? ¿Y esto? ¡Wow! Ya es la hora de merendar. ¿A cuál de ustedes me comeré primero? Para. ¡Oh my god! ¡Esto está hermoso! Me encanta que hayan ampliado la vista del escenario para que puedas ver a Hooktail en todo su esplendor, güey. ¡Esto está fenomenal! Ahora sí tiene mucha más presencia. ¡Es bombada! Ok, tienen 20 de HP, 5 de ataque y 1 de defensa. Por eso les digo que es posible ganarle, pero cuesta mucho trabajo, hace muchísimo daño. No ataca solo mordiendo y pisoteando, también echa fuego por la boca. Es muy astuta e intentará enredarnos cuando se vea en problemas. Por eso debemos recordar que siente una profunda aversión hacia los batracios. Lo que guarda relación con una medalla escondida en el castillo. ¿Ya la tenemos? Sí, no te preocupes. Ya la tengo y voy a pegarle durísimo. Point. ¿Se sigue trabando su animación? No, ahora sí está bien. ¿Qué es eso? ¿Es como una rana croando? ¿Cómo lo supiste? ¡Basta! Una vez me indigestó una rana y desde entonces las odio. Solo oírlas croar, las fuerzas me abandonan. Oh, me encanta ese diálogo. Me encanta, de verdad. ¡Ah! Holy shit. Al momento de hacer defensa, ahora es mucho antes, entonces. Bro, ahora es mucho más temprana su defensa. Porque eso me da un poco de miedo, ¿saben? ¡Las fuerzas me abandonan! Por eso hace mucho hincapié el juego en esto. Si no, imagínense, cada turno 5 de daño es como no, bro. ¡Auch! ¿Para qué te metes weas a la boca? ¿Y ok, dije? Yo no dije nada. Ok, vamos a golpearle un poquito más fuerte. Me encanta cómo se ve como mareada, güey. Me encanta ese detalle. ¡Uy! Y ahora está... ¡Lol! Y ahora está literalmente mareada. Hablaba de Gombaba. Ah, ok. Gracias, Jesús. Su animación de estar mareado, güey. Me encanta, está genial. Espérate. Lánzame. Digo, astuta la descripción. ¡Perfecto! Poink. ¿Te das cuenta de que agregaron nuevas partes en el host de combate? Como suena tan bajito, no mucho. Ok, por lo menos falló con Mario y le pegó a Koops. A ver, vamos a recuperar un poquito de ahí, porque ya me hizo un daño un poquito considerable. Y esto me preocupa para la hora de bajar al pit, ¿saben? Porque prácticamente los movimientos de Gombaba y de lo que sea que esté en el pit son bastante similares, entonces... A ver... ¡No! Usa el salto cuando hagas esa cosa. Ok, va. De hecho, cuando es el momento, quiero aplicarlo. Ahorita lo voy a dejar ahí nomás. Pegándole con el martillo porque es con lo que más fuerte le pego. Dude, me encanta su animación de estar mareado, en serio. Te digo una curiosidad, Jill, la primera vez que derroté a Hooktail lo hice sin la medalla porque nunca me la encontré. Al menos yo no. Tardé 2 horas en vencerla. Es que, te digo, es posible. Y sí te creo, porque enfrentarte a esta madre que hace 5 de daño por turno con una etapa, con un HP tan bajo, no es de Dios. Digo, a mí la verdad me saca hacerlo. ¿Puedes hacerle parry al pisotón? Sí. ¿Puedo hacerle parry a pisotón y a su aliento de fuego? A la mordida no, la mordida puede ignorar por completo el Super Guard. ¡Listo! ¿Cuál medalla hablan? ¿Dónde la encuentro? La del ataque de rana. ¡No! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Ya no volveré a ser mala! ¡Perdóname, te lo ruego! ¡Ya sé! Te daré 10.000 monedas como prueba de mi buena fe. ¿Qué te parece? ¡Oh, por supuesto! ¡Las acepto! Nah. Dato cultural.
¿Recuerdan lo que dijo la carta? ¿Recuerdan lo que dijo la carta? Hooktail es bien mañosa y tratará de hacer cualquier cosa para sacar ventaja. ¡No necesito tu dinero! ¿Eh? ¿Lo rechazas? Entonces, te daré la mejor de mis medallas. Es única en su clase. Una super oferta disponible por tiempo limitado. ¿Qué te parece? ¡Oh, puta, qué ofertón! ¡No! ¿Cómo? En ese caso, te concederé el honor de ver las garras de mis patas. ¡Ey! Ahí decía que te daba el honor de olerle los pies. ¿Por qué eliminaron lo de olerle los pies? ¿No te gustaría acercarte y admirar su belleza? ¡No, qué asco! ¡Qué verga! ¡No! ¡Estás bromeando! ¡Qué tipo tan más desconfiado! Pues no me viene mal de confiar en alguien de vez en cuando. Pero ahora... You know what's about to happen. ¿Qué? ¡Oigan, el público no grita! ¡El público no grita! ¿Qué estafa es esto? ¡El público siempre grita en esa parte! ¿Cómo te atreves? ¡He recuperado las fuerzas! ¡Es imperdonable! ¡Eliminemos a este monstruo! ¿Solo que muy bajo? ¡Dude! ¡Eso no es justo! ¡Siempre grita el público aquí! ¡Ahora no gritaron ni madres! Sí gritó, pero cambiaron las voces. ¡Pinche público! ¡Suban el volumen! Ok, vamos a ir de verdad así. ¡No lo soporto! ¡El croar de las ranas me produce mareo! ¿Será posible que pueda sacar un bingo? ¿Cómo se atreve a no ponerle esa... ¡Oh! ¡Bingo! 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 Eso fue mucha suerte. ¿Hola? Y te liberaron puntos de experiencia y todo al máximo. Lástima que ya no se puede venir el público. ¡Vas a pagar por ser una tramposa fetichista de patas! ¡Toma! Definitivamente me va a joder el jefe del pit si no aprendo a hacer esto rápido. Hola André, ¿cómo estás? Te perdiste del chiste de las patas de Hooktail. Definitivamente te lo perdiste, man. ¿Hooktail es hembra? Siempre ha sido hembra. Desde hace mucho siempre es hembra. ¡Les dejaré ver mis patas! ¡Dónde se encanta el dedo de Snyder! ¡No! ¡No es posible! ¿Por qué? ¡Es injusto! ¡No merezco este final! Presionen una F por Hooktail, what the fuck. ¿Tiene tema de victoria de cierre? ¡Ok! Tema de victoria de cierre, eso está bueno. F. ¡Lo conseguimos, Mario! En el inglés dice... ¡No! ¡No podrá ser que puedo expirar! ¡Y yo quería comer tantas cosas! Ahí le cambiaron esa parte. Ese tema es nuevo. Sí, de la parte al final, sí. Ahora debemos encontrar el cristal estelar. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Por fin estoy afuera! ¿Cómo? ¡No puede ser! Hola, Flagüe, ¿cómo estás? ¿Ah? ¡Padre! ¡Ay! ¡Oh, Cups, hijo mío! ¡Has crecido mucho desde la última vez que te vi! ¡Claro! ¡Ya no soy ningún niño! ¿Se puede saber qué has estado haciendo durante todo este tiempo? Bueno, vine hasta aquí para derrotar a ese dragón Gombaba. Y cuando estaba a punto de conseguirlo, me engañó y terminé en su estómago. He estado viviendo 10 años escondido en mi caparazón. ¿Cómo diría Willy Wonka, papá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Justamente! ¡Pero al fin conseguí salir! ¡Padre! ¡No sabes cuánto me he preocupado por ti! ¡Los demás incluso pensaban que habías muerto! ¡Bueno! ¡Lo importante es que estoy vivo! ¡Y estamos juntos de nuevo! Por cierto, Cups, ¿qué están haciendo aquí?
Pensé que la habías adivinado. Vinimos a derrotar a Gombaba. Me acompaña Mario, que está buscando un cristal llamado Cristal Estelar. Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cristal Estelar? ¿Te refieres a esto? ¿Será? ¡Qué rara se ve la estrella de cristal, en serio! Lo encontré en el estómago de Gombaba y quise traérmelo como recuerdo. Así que esto es lo que estamos buscando, ¿eh? ¡Qué casualidad! ¡Es todo tuyo! Cambiaron el diálogo en inglés. Es que en inglés creo que dejaron el original, según yo. ¡Acéptalo, por favor! ¡No eres amigo de Cups! ¡Te lo regalo! Y así, chicos y chicas, es como después de derrotar a Gombaba, tenemos... Mario obtuvo el primer cristal estelar. Su poder estelar ahora es de 2 y aprendió la habilidad especial Terremoto. Cada cristal estelar le proporcionará una habilidad especial diferente. Se omitieron por completo el chiste de los pies. Omitieron por completo el chiste de los pies. Sí, es cierto. El papá de Cups, chicos, solamente dato cultural. En la versión en inglés, el papá de Cups dice que estaba a punto de derrotar a Hooktail, pero que lo engañó con el chiste para invitarlo a oler a sus pies y que se lo tragó por completo. Eso es canon. Lo que está diciendo Patito es canon. Eso siempre estuvo ahí. Primer acto terminado. A ver, espérense, déjenme poner la voz del narrador. Aguántenme. Tras vencer a Gombaba en su castillo, nuestros héroes consiguieron el primer cristal estelar. Desaparecido el dragón, los habitantes de Villaverde disfrutan de la recobrada paz. Cups está feliz por haberse reencontrado con su padre después de tanto tiempo. Sin embargo, aún no se sabe nada sobre la princesa Peach. ¿Dónde estará? La aventura de Mario no ha hecho más que empezar. Y como bien dirían, esta historia continuará. Define tanto tiempo. Pensé que el chiste de pies era una referencia indirecta. No, siempre ha estado ahí desde el original del chiste. ¡Oh! ¡Espérense! ¡Espérense! Le traemos a la princesa Peach, su excelencia. Luego de cierto documental de Nickelodeon, ya no quiero hacer chiste de... Supongo que también por eso lo han haber censurado aquí. ¡Oh, la voz de Grodus, güey! Esperen, déjame encontrar un filtro. A ver este. Espero que por fin me reveles dónde se encuentra el mapa. Princesa Peach. Dios mío, ese... Espérate, ese fondo. Dios mío, la base de los Exodus se ve preciosa. ¡Qué hermoso! Ya te dije que no lo sé. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? De nada servirá que intentes ocultarlo. Sé con seguridad que tienes posesión de ese mapa. Será mejor que accedas a entregarlo por las buenas. Lo digo por tu bien. Nosotros lo... ¿qué? Los Mega X. ¿Mega X? Ok. Mega X. Nosotros los Mega X no solemos andarnos con rodeos. Le traigo un informe de la situación, su excelencia. Esto de los Mega X está muy raro, pero tengo entendido de que sí se llaman también en japonés. El equipo de Elon Musk. ¿De qué se trata? Pudimos confirmar que sustrajeron el cristal estelar que creíamos custodiado por Gombaba. ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay alguien más tratando de conseguir esos cristales? Y por si fuera poco, ¿también derrotó a Gombaba? ¡Sí, así es! Al parecer, se trata de un sujeto bigotudo que viste un overol azul y tiene puesta una gorra roja. ¡Mario! ¡Ocona!
¿Dijiste Mario? Ay, se le escapó. Vaya, vaya. Así que conoces a ese tal Mario, ¿eh? Pues a mí ese tonto le tiene sin cuidado. Averiguaré todo sobre él pronto, ya lo verás. Llévense a la princesa de vuelta a su habitación. A sus órdenes, su excelencia. Y me pregunto qué nombre le habrán puesto a Grados. O sea, es como, bro. Entendido. Y que no se les olvide tratarla con buenos modales. A sus órdenes, su excelencia. Y con respecto a ti, Peque, Lord Crump. Si es cierto que ese tal Mario tiene el mapa en sus manos, entonces es bastante probable que se dirija al Bosque Maravilloso, donde continúan las tareas de búsqueda. Regresa allí de inmediato y asegúrate de conseguir el cristal estelar antes que él. A sus órdenes, señor Zenón. ¿Qué? ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Grodus se llama Zenón! ¡Oh, Dios mío! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Zenón. Ok, no voy a decir nada al respecto. En la granja de Zenón, la IA y yo. Me preocupa un poco enviarlo allí solo. Soldado X. Ahora yo no se llama Netslot, ahora se llama el Soldado X. Kerian, exijo tu presencia. Te invoco el modo de ataque. ¿Deseaba algo, su excelencia? Llama a las tres sombras. No son las sirenas de las sombras, perdón. Llama a las tres sombras. Quiero que vengan aquí ahora mismo. ¿A las tres sombras? Pero es que... No hay pero que validan. Las quiero aquí y ahora. A sus órdenes. Las tres sombras, what the fuck? ¿Y quién dijo que no estábamos aquí? ¡Hello there! Ya le confesó la princesa. ¿Dónde tiene escondido el mapa? A ver, quiero ver sus nombres de ellas entonces. Parece que cierto impertinente, un tal Mario posee el mapa. Y eso no habría ocurrido si hubiera secuestrado a la princesa Peach cuando debías. No fue culpa mía. En aquel lugar había mucha gente. Además, tenía un anciano que la ayudaba. De todos modos, lo importante es que todo quedará resuelto. Si encontramos a ese tal Mario y le damos una buena lección, ¿verdad? Pues entonces que así sea. Ese mapa es imprescindible para que se concreten nuestros planes. Haré que mis súbditos reúnan toda la información sobre Mario. Así que ustedes... las sirenas de las sombras lo destruirán. No lo defraudaremos. Palabra de Brunella. ¿Veldam se llama Brunella? Dude, ¿Veldam se llama Brunella? Brunilda, Viviana. Supongo que Brunilda es Marilyn y Viviana ahora se llama Viviana. Brunilda, Viviana, andando, que hay trabajo que hacer. Es mejor que Piruja. Sí, definitivamente es mucho mejor que Piruja. Digo, yo me había imaginado que le dijeran algo así como Agatha o algo por el estilo a Veldam, pero bueno, Brunella no suena tan mal. Qué mala suerte la mía. Me volvieron a secuestrar. Seguro que todos están muy preocupados. Otra vez. Viviana, mi waifu, digo, ¿qué? Claro que sí, puede ser tu waifu, Flower. Claro que sí. Piruja, really. En España, dato cultural. En España, Veldam se llama Piruja. Brunella parece nombre de postre. Bueno, les digo, pudo ser peor. Pudo haber sido Piruja.
Pero al menos se llama así. Digo, yo me imaginaba más como Agatha. Pero bueno. A propósito, ¿dónde se supone que estoy? Si por lo menos pudiera avisarle a Mario que estoy cautiva. Ah, ya sé qué hacer con esta parte. Estás jugando a la versión en español latino y no de español de España. Es por la región de Switch, creo que lo tienes identificado. A ver si esta ducha funciona. Supongo que les pusieron las sombras porque en español sirena pasa de ser mermaid y no siren. De hecho me pregunto si todavía se seguirán llamando Shadow Sirens en inglés. Pero es extraño, las tres sombras, güey, o sea, como que le falta algo ahí, güey, siento que el nombre está incompleto. No le podían poner piruja aquí sinónimo de dama de compañía. Sí, ya lo sé, pero aún así me preocupaba, la verdad, que hubiera estado eso ahí. ¡Ey! Bonitos espejos, está bien bonito. ¡Miren, miren cómo se refleja! Vaya, alguien limpió esto con muchísimo esfuerzo. En español, España le pusieron el trío de las sombras. Le hubieran dejado eso aquí, güey. Siento que las tres sombras es como... ¿No? ¿Es en serio? Ah, ya decía yo que algo estaba raro aquí. De hecho, Shantae and the Seven Sirens no se tradujo como sirenas, sino ninfas. ¿Las tres ninfas de las sombras hubiera funcionado también? La cosa sería de verse en un gameplay de inglés a ver qué tal se ve ahí. ¡Mira el peinado de Showtime! ¿Los tres mosqueteros? ¡Aquí no hay nadie! ¡O eso creo! ¡Oh, ya llegó el...! A ver, espérenme, déjenme ir buscando. A ver, creo que este filtro puede funcionar. Vamos a encontrarnos con un viejo amigo. ¿Qué habrá del otro lado? Ya lo verás, Peach, ya lo verás. Espero que este filtro funcione, güey. ¡Esperen! ¡Esperen! Bienvenida, princesa Peach. ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Dónde estás? Estoy aquí, delante de ti. Soy la computadora principal de esta base. Soy la computadora inteligente de Mega X. Aunque suelen llamarme solo Sim. ¿Sim? Perdieron la oportunidad de llamarle Mac. El señor Zenon me concibió como una computadora perfecta, la más inteligente del mundo. ¿Zenon? ¿Ese hombre malo de antes? En inglés le dice ese repugnante cabeza de domo. El señor Zenon no es malo, es una persona excelente y magnánima. Pues a mí no me lo parece. Dejando eso de lado, ¿por qué me hiciste venir? Hace un rato, mientras te observaba, se produjo una excepción del sistema. Solo de verte, los circuitos lógicos dejaron de funcionar con normalidad. Estuve a punto de sufrir un sobrecalentamiento. Y luego, una señal imposible de procesar comenzó a recorrer mis entrañas. Es la primera vez que me ocurre algo así. Pero lo más inexplicable es que deseo estar siempre contigo. Quiero saber todo sobre ti. Me siento eufórico. No puedo comprenderlo. Desconozco las causas. Pero una computadora perfecta como yo debe descubrir a toda costa el origen de esta anomalía. Por eso te hice venir, princesa Peach. Pensé que se llamaba Sim, no simpático. En vez de Sim debería llamarse Sim. Oye, por cierto, esto está raro. Ahí es, siento que aquí el diálogo está más acosador. La neta, siento que el diálogo suena más acosador. En inglés era como... Siento que algo extraño me pasa, pero aquí como que fue muy directo, pero de una manera un poco bestia. ¿Deseas estar siempre conmigo? ¿Y quieres saber todo sobre mí? Pero entonces... ¡No! ¡No puede ser! ¡Porque tú eres una computadora! Me pasa algo. Si es así, te pido que me expliques todo lo que sepas. Es que, verás, yo... no puedo. Dímelo, por favor. Se me olvidó el filtro. Soy una computadora perfecta, la más inteligente del mundo. Y es imposible que haya algo que desconozca. De acuerdo, pues. Podría ser que estés enamorado... de mí.
Enamorado. ¿Y eso qué significa? No llego a comprenderlo. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es estar enamorado? Es algo especial. Es lo que sientes cuando deseas proteger, cuando deseas estar para siempre al lado de una persona. En inglés era un tipo halagante. En español fue como, sí, güey, es que fue un poco más extraño, la verdad. Cuando compartes la alegría y la felicidad con esa persona. Cuando harías lo imposible para poder ayudarla cuando está en problemas. Alegría, felicidad. Esas palabras figuran en mi banco de datos, pero no comprendo su significado. No debería existir nada que una computadora tan perfecta como yo no pudiera llegar a comprender. ¿Comprender? Tampoco se trata de eso. ¿Podrías enseñarme lo que es el amor, Princesa Peach? ¿Qué dijiste? ¿Por qué sales con eso de repente? Ah, espérenme. No puede haber nada que yo no comprenda. Por eso quisiera contar con tu colaboración para descubrir el amor. A cambio, cumpliré cualquier deseo que tengas, siempre que esté dentro de mis posibilidades. Por supuesto, no puedo facilitarte la huida de este lugar. Todo esto es absurdo. Primero me secuestran así como si nada. No es como si pasara todos los días, ¿verdad? ¿Y luego me haces venir hasta aquí para que me explique el significado del amor? Aunque me prometas que cumplirás mis deseos, no tengo intenciones de responderte así, por las buenas. En este momento debes sentirte desconcertada. Por eso no te exigiré una respuesta inmediata. Sin embargo, deseo averiguar qué es el amor, cueste lo que cueste. Tengo la obligación de ser una computadora perfecta. Y por eso considero razonable satisfacer tus deseos a cambio. ¿Lo entiendes, princesa? Vamos, pide lo que quieras. ¿En serio puedo pedir lo que sea? Eso no es amor, hétero, es obsesión. Eso es acoso. Demasiado acoso. La máquina dice ser perfecta, saberlo todo, pero no sabe lo que son las emociones. No todo es perfecto. Entonces, ¿serías capaz de ponerme en contacto con el exterior lo más pronto posible? Es posible. Mi sistema de comunicaciones permite enviar mensajes a cualquier parte. Si así lo deseas, puedes utilizarlo ahora mismo. Utiliza el teclado que tengo en el panel frontal. Introduce tu mensaje y la dirección del destinatario. ¿Este de aquí? Veamos, de acuerdo. Voy a escribir. Entonces la máquina sería una antropofílica. Ah, créanme, la historia de Tech es muy conmovedora, en realidad. Nada más que aquí sí siento que sí se les pasó un poco la mano con la introducción. Ya está, ¿serías tan amable de enviarlo? Como Stardream, que decía ser perfecta, pero contó con bastantes defectos. Claro que nada puede ser perfecto. Mensaje enviado. El mensaje ha sido enviado. Por hoy ya está bien, puedes volver a tu habitación. Volveré a llamarte cuando tenga algo que preguntarte. Pues, buenas noches, computadora acosadora. Buenas noches, princesa. Activando protocolo de espiar en el cuarto. Ahora ese chiste tiene más sentido en esta versión, ¿saben? Y dijeron la vez que hice ese chiste que no funcionaba. Ahora sí funciona. Ahora no me pueden decir nada. Mientras tanto, en el castillo de Bowser. Si es perfecta, ¿podrá correr Doom? Claro que puede. Es más, puede correrla en una tecla. Tan tan tan. ¿Es la misma de Origami King esta? Tienen la fortuna de estar ante el extraordinario Rey Bowser. Traten de contener su entusiasmo. ¿Dónde está Cammy? ¿Se puede saber por qué me llamó? Su vileza, la infame Cammy Koopa llegará pronto. Espérela aquí, si no es mucho inconveniente. Los diálogos de estos idiotas son muy graciosos. ¡Qué bien! ¡Bowser tiene... ¡Oh, my God! ¡Bowser tiene una espalda!
¡Me encanta! ¿Por qué Bowser? ¿Por qué Bowser tiene mi misma voz? Perdón, es que se me fue. O sea, fue un accidente. El otro día descubrí al rey Bowser contemplando emocionado una foto de la princesa Peach. ¡Ah, oye! ¡Ni te imaginas la cara que tenía! ¿Eh? ¡Ah, su vileza! ¡Continúa! ¡Me muero de ganas por escuchar el final de la historia! ¡Sigue, sigue! ¡No, su vileza! ¡Eso era todo! ¡Es la verdad, señor! ¡Además, sus historias son malísimas! ¿Qué quiso decir con eso? ¡Su vileza! ¡Le juro que he estado entrenando con muchísimo ahínco para conquistar el mundo! ¡Por eso cada día hago una serie completa de sentadillas! ¡Hey! ¡Así me gusta! ¡Pero también deberías hacer abdominales! A ver... ¡Pum! ¡Pum! A ver, cuéntame la historia, cabrón, cuéntamela. Me encanta esto, en serio. Ay, Dios. Por favor, amo Bowser, vaya al fondo del salón si no es molestia. Adoro a mis súbditos. Larga vida, su vileza. La música del jefe de final de Olive de Origami King. ¿Es la música que está sonando ahorita? ¿No es el tema que sonaba originalmente en el juego? Porque si es la de Origami King, ahí sí te la debo, Andrés, porque no jugué ese juego. Ese sí, para que veas, lo esquipé con toda mi alma. ¿Por qué Bowser tiene un bigote? Espérense, ¿vieron eso? ¡Bowser tiene un bigote en el cuadro! ¡Es humiliza! ¡Bowser tiene un bigote ahí atrás! ¿Por qué? ¿Y ya está cansada? Es que ya está rookie. Acaba de llegar justo ahora. Discúlpeme por hacerlo esperar. ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia, Kami Koopa? Por favor, su vileza, no sea tan impaciente. ¿Bowser padre? ¿Es su papá? ¿En serio? Resulta que Mario se dirige a una ciudad llamada Villa Viciosa o algo así. ¿Y eso a mí qué? Me importa un comino lo que hagas en Clenque. ¿Es que tengo que estar al corriente de todos sus movimientos? Tiene toda la razón, su vileza. Pero es que parece que va tras la pista de un tesoro. ¿Dijiste tesoro? Mario está buscando unas piedras con forma de estrella llamadas cristales estelares. Todavía no conozco los detalles de la historia, pero seguro que debe ser un tesoro valiosísimo. ¿Un tesoro? ¿Alguien dijo tesoro? Pongan todos la cara de colorado ahora. ¿Alguien dijo tesoro? Pongan todos la cara de colorado y ¿alguien dijo tesoro? Cristales estelares. Si me sirven para conquistar el mundo, me interesaría conseguirlos. Sigue investigando. De acuerdo, déjelo en mis manos. A propósito, su vileza, ¿le gustan los huevos endiablados? No importa lo que escojan aquí, no se afecta el curso del diálogo. ¿Por qué estás en mono chibi? Porque canjearon las dos cartas de modelo y de cámara y tengo que alternar esta semana. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Claro! ¡Me gustan! ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, es que mientras volví a despiar a Mario, pasé por un lugar. Se llama Llanura Estelar y el paisaje ahí es muy agradable. Por eso pensé que podíamos preparar algo de comida e irnos todos juntos a un picnic un día de estos. Por supuesto, su vileza también vendría con nosotros. ¡Soquete! ¡Ahora no estamos para picnics! Y si tú y el resto de estos inútiles no cambian de actitud, ¡nunca conseguiremos conquistar el mundo! ¿Acaso los huevos son un tesoro? ¡Ay! ¡Tranquilícense, por favor! ¡Tranquilícense! Ahí dice... ¡Majestad, por favor, tranquilícese! ¡Recuerde su presión sanguínea! ¿El Bowser con bigote será el padre? Probablemente. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Es cierto? ¡Sucedió algo terrible, su vileza! ¡La
Princesa Peach fue secuestrada en Villa Viciosa. ¿Qué dijiste? ¿Y quién es el desalmado que cometió semejante atrevimiento? Todavía no lo sabemos, pero lo estamos investigando. De todos modos, no nos cabe la menor duda de que la princesa fue secuestrada. Si le pongo las garras al sinvergüenza que se le ocurrió secuestrar a la princesa, ¡va a ver! Por lo pronto, nos vamos a Villa Viciosa. Me encanta su pose. Hay que resecuestrar. Hay que resecuestrar a la princesa. Oh, Dios, ver a Cami desde hace tantos años me hace tan feliz. Esto me hace tan feliz. Oye, yo veía la cara del payaso en el original. ¿Bowser qué? ¿Quién fue el desgraciado que se robó mi trabajo? ¡No tan deprisa, su vileza! ¡No se vaya sin mí! Lo que dice siempre Captain Peach. ¡Uy! ¡Adiós, Bowser! ¡Adiós, Kami Koopa! Ver a Cami en serio, ver a Cami desde hace tanto, me llena de vida. De verdad, me llena de vida. Extrañaba a este personaje demasiado. Hijo, ¿todavía quieres ir con Mario? Sí, padre. Me gustaría continuar la aventura con él. Te prometo que me volveré convertido en un Koopa tan fuerte como tú. Así se habla, hijo mío. Pero no olvides esto. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Ups, espero que llegue el día que te conviertas en un Koopa maduro. Si ocurriera algo, siempre puedes regresar aquí. Recuérdalo, esta aldea siempre será tu hogar. Muchas gracias, ya es hora de partir. Siente en la espera, Mario. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Regresemos a Villa Viciosa. ¿Lo recuerdas, Mario? Los portadores del mapa mágico deben desplegarlo delante de la puerta milenaria. Entonces las estrellas lo guiarán con su luz hacia los cristales estelares. Todavía continúa. Cada cristal estelar mostrará el camino al siguiente. Entonces, si llevamos el cristal estelar que tenemos frente a la puerta, el mapa nos revelará el lugar donde se encuentra el siguiente cristal. ¡Eso mismo! ¡Vamos en marcha! Me encanta la sincronización, aunque me cuesta trabajo hacer esto, en serio. Es buenísimo todo lo que tiene este juego. Este juego es de gods. O sea, ya de por sí era muy god el juego y ahora es más god todavía. Juanfa, que en uno de tus runs de este juego, Mag le pide paquetaxo a Peach. Creo que fue en uno de los interludios, ¿no? Marina, vamos a Villa Viciosa, el padre de Koops. Espera, ¿ese lugar no es peligroso? No quiero hablar con ese tarado todavía. No quiero hablar con ese tarado todavía. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Y lo que quiero hacer en este preciso instante es, a ver, déjenme guardar algunos objetos, porque quiero prepararme para viajar al... ¿cómo se llama? Para viajar al pit. De hecho, esto me lo debería quedar, solamente por los loles. Estuve aquí hace medianoche, pero olvidé saludar. ¡Hola, Ilian! ¿Cómo estás? ¡Toink! Ok, ya basta. Creo que de hecho no puedo comprar gran cosa. Tal vez debería esperar porque, según mis cuentas, ya debería de haber llegado el lente de contacto de Sesti y ya debería de poder dejarme pasar. Así que eso espero que suceda ahorita. ¿Medianoche? Dije media hora. ¡Dijiste medianoche! ¡Tú no me engañas, perro! ¡No me engañas! ¡Dijiste media hora! Oye, Mario. Digo... Oye, Mario, al fin logramos encontrar un cristal estelar, pero no hay ni rastro de la... Ese diálogo es nuevo. Bueno, Jerry, me iré a dormir, ya no aguanto el sueño, nos vemos mañana. Buenas noches y que Gumbaba no te pegue las patas en la cara. Dale, Shizu, muchas gracias por estar acá, que descanses, que tengas bonito día mañana, cuídate mucho, ¿va? ¿Dónde se hallará? Espero que esté bien. ¡Ah! ¡Me gusta su animación! ¡Y la música se conservó! ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? ¿Te sientes bien? ¡Abrir el correo! Querido Mario, espero que hayas recibido este mensaje sin problemas. Me secuestraron y no sé dónde estoy, pero no me lastimaron. Los que me secuestraron están buscando el mapa que te envié. Probablemente lo quieran para buscar los cristales estelares. No sé qué está tramando, pero tengo un mal presentimiento. Mario, encuentra los cristales estelares antes que ellos. Saben que tú tienes el mapa, así que ten mucho cuidado. No te preocupes por mí, Peach. Porque tengo la... Esa música es nueva, ahora que lo veo.
Porque tengo la necesidad de decir ¡Azul! Hola Golden Roy, ¿cómo estás? Aparte de los cambios de diálogos hay nuevos. La intro de Mario World. De hecho, hay varios tonos de los juegos clásicos de Mario con el Game Boy SP de Mario cuando llegan los mensajes, pero depende de quién llegó. ¡Oh! ¡Un mensaje de la princesa! Parece que está sana y salva, me alegro. ¿Los secuestradores de la princesa también buscan esos cristales? Volvamos a Villa Viciosa cuanto antes para empezar a buscar el siguiente. Ah, sí, bueno, ¿cómo te explico, Coops? Necesito que tú estés en Peril. Y necesito mejorarte. Así que antes de continuar con eso vamos a tener que hacer cositas. Ah, tengo una idea. Solamente porque de todas maneras está... No, está cerca el... Está cerca el bloque para restaurar. No quería pelear con ese tarado, en serio. Bien, bien, hemos reunido a los Gold. Está Gold, Goldie y ¿quién más? O sea, Golden Roy, Goldie y ¿quién más? ¿Quién más? ¿O sea, son todos? Pregunta del millón de morlocos. Victoria para Sim. Ahora sí. Vamos para allá. Pregunta, ¿cuándo Mario tuvo una especie de celular? Es que me perdí el anterior directo. Ah, en este juego Mario siempre trae un... un... Esa cosa ni siquiera me tocó. Bro. Eso ni siquiera me tocó. ¿Por qué me dice que tengo que pelear con él? Es una DS, un Game Boy SP. Acuérdense que esto salió en la época del cubo. Y en esa época lo más popular, digamos, era el SP. ¿A qué planta te ves capaz de llegar al pozo? Hola Marnie, ¿cómo estás? De mínimo al 50 sí puedo llegar. Pero necesito que Coops esté en Peril. Y antes de ponerlo en Peril, voy a hacer cositas mágicas. Y cuando digo cositas mágicas es prepararme. Porque ya quiero ir al piso. Al piso 200. No, no manches, güey. ¿No hay 200 pisos? No hay 200 pisos, pero... Uy, me encantaría llegar ahí. Es que miren... Si fallé tanto los ataques de Gombaba, no tengo esperanzas en el piso 100. Esos weones ya no sueltan experiencia. Aparte, ya no me sirve de mucho pelear con ellos. Y si subo bastante de nivel, puede funcionar, porque de esa manera puedo avanzar muy rápido. Ah, cuando te pasa eso de que un Gomba pelea contigo por error, es como decir, ¡me lleva a la verga! Casi siempre me pasan esas cosas, créeme. A ver. Primero lo primero, antes de ir con esta cosa que quiero hacer. Ahora sí, a ver, primero vamos a mejorar a Coops. Luego vamos a comprar unas medallas con Dazzle. Hola. Oye, se me había olvidado que Luigi ya estaba aquí. Hola. Hola Mario, qué sorpresa encontrarte por aquí. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? No me lo vas a creer, pero la verdad es que estoy en plena aventura. El malvado rey de los Goombas secuestró a la princesa Petisú del reino Waffle y debo rescatarla. Te cuento que el ministro Crepa del reino Waffle vino a verme el otro día. ¿Quieres escuchar toda la historia? Te advierto que es un poco... Vamos a escucharla, ¿poco no? Vamos, está curiosa la zona subterránea. Es un emote de Mario con el like. Necesitamos eso en nuestras vidas, en serio. Carta del reino Waffle. ¿Revisa la zona de las tuberías antes de irte al pozo de las 100 mazmorras? ¿Así se llaman en español? Como te dije, es una historia un poco larga. Un día mi hermano, o sea tú, recibió una carta de la princesa y se fue a verla. Como siempre, yo me quedé en la casa y mientras preparaba la comida llegó una carta que decía: Estimados Luigi y Mario, soy el ministro Crepa del reino Waffle. Nuestro reino fue invadido por el rey de los Goombas y es muy malvado y secuestró a la princesa Petisú. Ustedes son los únicos que pueden ayudarnos en estos momentos, les ruego que vengan. Sin otro particular que agradecer de antemano, su asistencia, me despido. Ministro Crepa. Sí, esto definitivamente tiene que estar en un DLC, güey. El ministro sonaba bastante desesperado, y como tú no estabas, decidí ir al reino yo solo. Pero primero apunté la receta que estaba preparando para que no se me olvidara. Ya en el reino Waffle, el ministro Crepa me contó lo que había pasado. El rey de los Goombas había secuestrado a la princesa y había desaparecido. Una adivina le dijo que debía reunir las partes de la brújula milagrosa. O sea, en el original era el compás milagroso, aquí es la brújula milagrosa. Debido a una maldición, se había roto en 7 fragmentos que habían quedado esparcidos por el mundo. No me digas, ¿dónde has escuchado eso antes? Además, cada fragmento mostraría el lugar donde se encuentra el siguiente. ¡No me digas! ¿Dónde he escuchado eso?
y la diadema de la princesa Petisú tenía uno de los fragmentos de esa brújula. Así que me imaginé al reunir todos los fragmentos se podía dar el paradero de la princesa. Güey, me gusta su animación de emoción. Entonces el ministro Crepa trajo el pedestal de la brújula. Al poner el fragmento de la brújula, esta señaló el punto situado al sur. ¡El volcán ardiente! Y por eso vine a Villa Viciosa para tomar un barco hacia allá. Me esperan grandes peligros, pero no tengo miedo. ¡Rescataré a la princesa! Es que siempre hacen eso en esas animaciones. ¿Quieres que te cuente algo más? No. Cuando quieres escuchar mis aventuras, solo dímelo. Andaré por aquí. No quiero pegarle. Sé que me pidieron pegarle, pero no quiero. Yo quiero mucho a Luigi. Te quiero mucho, hermano, aunque seas bien pinche hablador y no te crean ni madres, güey. No, él es un papu. Él es un papu. Y a los papus no se les pega. Hola, Jerry, soy yo. ¿Cómo estás? Hola, Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Qué milagro! ¿Cómo va todo por allá? No le pegues, es Luigi. No le voy a pegar, güey. A él sí no le voy a pegar. Él es God. Todavía no está mi... Y mi lente de contacto. ¡Holy shit! Y mi lente de contacto. Esto no me está gustando. Ok, no me acuerdo en qué punto. A ver, se supone que ya debería de haber quedado, güey. ¿Por qué no ha llegado el lente de contacto? Diga no al matar. No quiero verte. No quiero verte, Flavio. Aléjate de mi vista. Ya casi es. Imagínate, ya 23 días, ya casi es. ¿Tu cumpleaños o a qué te refieres? ¿Tu cumpleaños o a qué te refieres? ¿No es hasta capítulo 3? No, de hecho ya debería de haber llegado. ¿Sale y vuelve a entrar de la zona? Mejor dale un bonk a Flavio. ¿Dónde está la escalera? ¡Te odio! ¡Torpe! ¡Fastidioso! ¡Fastidioso! ¡Ay, es tan satisfactorio hacer eso! Creo que podría llegar a ser incluso terapéutico. El único que sí acepta es el Bonka Flavio, sí, güey. Sí, hay que desgraciarle. Si Mario tiene 5 de vitalidad. Fallarán a veces, a ver, no puedo comprar tanto. Última posibilidad. Reduce la mitad del daño que sufre, compañero, si tiene 5 de vida o menos. Close call. ¿Qué más tengo ahí? A ver. Cajita. ¿Por qué diablos están vendiendo aquí Sleepy Stump? Eso no tiene sentido. ¿Cómo están? Otra vez se olvidaron de saludarme. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No te había visto, ¿cómo estás? ¿Me perdonas? Es el 16 de junio. Oye, men, qué bueno que ya vaya a ser tu cumpleaños. Espero que la pases bonito. Si estuviera colorado, ¿cuántos bonks le daría a Patronel? Creo que ese güey lo golpearía por terapia. Definitivamente. A ver, yo creo que Close Call y podría funcionar. Recupera F, disminuye la 1 a cambio de recuperar 1 al atacar. Close Call aquí no me ayuda mucho. Reduce la mitad del daño que sufre el compañero. Pero no creo que me ayude demasiado. La que sí, creo que voy a comprar es Power Jump. Esta me agrada. No he saludado a nadie hoy. Ups, tú también. Te voy a dar un bonk para que se te quite lo tonto, digo, ¿qué? Mañana tengo mi examen en la UNAM, estoy nervioso. Te va a ir bien, Lautrec, no te preocupes, te va a ir bien. Tú tranquilo, yo, por favor, no me digas que traías medallas útiles. Se me olvidó que estabas aquí, cabrón. Se me olvidó que este güey estaba aquí. Dime que no tienes medallas útiles ahorita. Soy un embaucador. Embaucador. El comerciante. Vendo de todo. ¿Quieres comprar algo? Oh, shit. Me hubiera gustado comprar esto. ¿Cómo? ¿No te interesa? Una lástima. Son precios irrepetibles. Los precios cambian según la demanda. No los dejes escapar. Necesito que Sesti ya le baje de huevos. Necesito que Sesti ya le baje de huevos. Y me ayude a cocinar. Ok, un bug para recordar. ¡Perdón! Ahora sí, vamos con nuestro viejo amigo Merlon. Merlon, necesito tu ayuda. Bienvenido a la morada del gran mago Merlon.
Por 3 soles podré subir el nivel de los miembros de tu equipo. Aumentaré su poder de ataque y podrán utilizar una nueva habilidad. Y bien, ¿a qué miembro de tu equipo quieres subir de nivel? Justamente traigo 3. No me acuerdo si puedo conseguir más antes del episodio 2, pero quiero que subas de nivel a Cups. ¿A cambio de 3 soles subo de nivel a Cups? ¡Claro que sí! Agarré la costumbre de saludar por un furro. ¡Merlon! 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 ¿Estás bien, Merlon? ¿Qué estás haciendo? ¡El poder a ti! ¿Qué estás haciendo? ¡A ti, el poder! ¡Chasibi! ¡Chasori! ¡Ah! ¡Merlon! ¿Quieres seguir aumentando el nivel? Pues me gustaría, pero ya no tengo. Merlon, te voy a tocar la jalea. Vuelve cuando lo desees. Ay, Dios, estuvo muy cagado. ¿Qué diablos con esa pose de Merlon? What the fuck? Eso fue muy bizarro. Eso fue demasiado bizarro. Se viene la gente con poder. El poder a ti. A ti el poder. No sé, ya me familiaricé mucho con Shasubi. Shasubi. Que ahora siento raro que diga eso. Eso me preguntaba, ¿se podrá ganar la lotería o es imposible? Ya me imagino que de seguir igual. ¿Ya está el tablero de recados? ¿Qué medallas eliges? ¿Así directamente? A ver. Necesito Quick Change. Para ponerte esta medalla vas a necesitar 7 PM. ¿Quieres cambiar la medalla a cambio rápido por 8 estrellas? Sí. Tengo 5 más. Ah, shit, ¿es en serio? Me falta en serio una Star Piece. ¡Una Star Piece! ¡Mi reino por una Star Piece! ¡Bien, bien! Gracias a ti, pude ampliar mi colección de piezas estrella. Cuando quieras cambiar más, ya sabes dónde estoy. ¡Necesito una Star Piece! ¡Mi reino por una Star Piece! ¡Ah, oh, come on! ¡Necesito... ¡Bro, necesito una Star Piece! Y tengo que decidir entre cuál de los objetos de búsqueda tengo que elegir. ¡Ugh! ¿Por qué me hacen esto? Si quieres que el Yocho sea el Brian, debes tomarte entre 6 y 10 minutos en la batalla. Tras conseguir el huevo saldrá el Brian. Güey, no sé cuánto tiempo me va... espera. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar. ¿Crees que me salga en ese tiempo? Ah, ya recordé este cuarto. No puedo entrar aquí. ¿Tienes medallas repetidas? A ver... Medallas... pues... Por ahora... Yo. Por ahora tengo bastantes medallas útiles. Para vendérselas dices al NPC, ¿verdad? Al de la tienda de medallas. ¡Vámonos! ¡Necesitas One Piece! ¡No! En este juego no había un ítem que se consigue un año después de iniciar la partida. ¿Un año después de iniciar la partida? No me acuerdo. Ahí sí, para que veas, no me acuerdo. Merlon. ¡El poder a ti! ¡El poder a tu vaca! Recuérdenme decir eso cuando vaya de nuevo con Merlon. Sería muy cagado ver eso. La lotería. ¿Ese de la lotería? Ah, ok. No sé si funcionaba así, porque yo jamás gané nada en la lotería. Ve por el lente de contacto, ya debería de estar. Mira, deja pongo la estrella y checamos, ¿va? ¿Había aquí una? Yo creo que se debería de desbloquear el lente de contacto cuando ponga la estrella aquí. Supongo. ¿Eh? ¿Ahora van a salir los... Güey, ¿van a salir los partners cuando ponga esto? ¡Oh, Dios! Esto me da mucho hype. Esto me da mucho hype. Mario, muestra el cristal. En serio que se ve rara la estrella de cristal ahí, ¿eh? Pero muy rara que se ve. Es como un poco fuera de sintonía. Siento yo. ¿Ya terminaste el catálogo de Splum? ¡Ya! Voy en el 50 del siguiente. ¡Ah! Ok. Hay un sol. Debes ponerte delgado y saltar con el trampolín.
Sí, creo que está del otro lado antes del pit, ¿no? ¿Dónde está la siguiente estrella? ¡Cuéntame! Escuchemos. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Oh, sale hasta la casa de Flurry! ¡Tiempo fuera! ¡La estrella de Esmeralda apareció! El mapa mágico reveló la ubicación de un cristal estelar. Oye, ¿dónde está Gumbela? Oye, si vamos a hacer esto, déjame los partners como estaban, güey. Ahora ya sabemos dónde se encuentra el siguiente cristal estelar. Pero yo no sé dónde queda ese sitio. La podías conseguir ahora, pero te pueden llevar otra vez. Será mejor que regresemos con el profesor Gómez. Me gusta cómo se fue desdoblando el árbol. O sea, echó bola y apareció y hasta está la casa de Flurry. De hecho, me encantaría saber cómo le llaman a Flurry en español. ¡Oh, ya veo! ¿Se sabe dónde se encuentra el siguiente cristal estelar? El segundo cristal estelar está dentro de un gran árbol en Bosque Maravilloso. ¿Un gran árbol en el Bosque Maravilloso? En el Bosque Maravilloso avistan extrañas criaturas como esta. La tubería que conduce al Bosque Maravilloso tiene que estar en el subsuelo. Por cierto, profesor, Mario recibió un mensaje de la princesa. Decía que la secuestraron, también está en busca de los cristales estelares. Aunque no sabe dónde la tienen. ¿Para qué estaban buscando los cristales los tipos que secuestraron a la princesa Peach? ¿No será por el tesoro? Aquí hay muchos enigmas. En cualquier caso, las únicas pistas que tenemos son el mapa y los cristales. Nosotros vamos al Bosque Maravilloso a buscar el siguiente cristal estelar. Muy bien, hay que conseguirlo antes de que se nos adelanten. Pero no olviden recuperar energías en la posada y comprar objetos antes de combatir. Yo proseguiré mi estudio sobre los cristales y el tesoro de la leyenda. ¿Se me olvidó hacerle tarot a un enemigo, en serio? Espera, ¿qué? ¿No le hice tarot a la horda de Fossi? Pero... ¡Pero si a la horda de Fossi nunca se le hace tarol! ¡Esos güeyes siempre salen con su HP! ¿Qué? ¿Lo copiaste en la enciclopedia? ¿Qué? Dice Focus al amarillo. ¡Sí, güey! ¡Pero porque la horda de Fossi jamás se le hace tarol! ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Oh, fuck! ¿Eso quiere decir que ahora le tengo que dar tarot a todo lo que salga? ¡Holy shit! Ahora la horda es obligatoria hacerle tarot. ¡Come on! No sabía eso. Una horda de fósiles invocada por el fósil dorado y que ataca mediendo de uno en uno. Aunque parezcan fósiles normales, a menos estos no absorben vitalidad. ¡Ah, fuck! Tengo que estar más alerta a esto. No mames, ¿es la Pokédex del Fussy? Güey, ¿yo qué iba a saber? Hola. Nisknosk, ¿tu pedido ya llegó? Querido Mario, gracias por le comprar en la tienda de los hermanos Nisknosk. Te escribimos para comunicarte que ya nos llegó el lente de contacto que pediste y puedes venir a buscarlo cuando quieras. Esperamos que puedas leer este correo sin problemas a pesar de la falta de visión. Nos vemos mejor pronto. Para mí, no es el lente de contacto. ¡No es para mí! ¡Es para Sisti! ¡Es para...! Hay que hacerle tarot a todo lo que se mueva. ¡Ay, God! Eso no me gusta. Honestamente, eso no me gusta. Eso me preocupa más. Ok, gracias. Técnicamente lo que él... Bueno, voy a hablar contigo. ¡Saludos! Nos acaba de llegar el lente de contacto. Por favor, pasa a la tienda. Abuelita, te voy a poner a cocinar. Sí. Por este artículo deberás pagar 10 monedas, ¿te parece bien? ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Sesti! Ya tengo tu lente de contacto. ¿Ya me dejas pasar al otro lado? ¿Me compraste el lente de contacto? Sí, aquí lo tienes. Yo no sabía lo basurero y el tarot. En el basurero, Marnie, aparecen los registros de los enemigos que salen una única vez en el juego y que no le hiciste tarot.
A mí jamás me había pasado esto. Por eso me sacó de onda ver un registro ahí. ¡Al fin! ¡Ahora lo veo todo mejor! ¡Qué felicidad! Hola, Hansu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ten más cuidado a partir de ahora. A nadie le gusta que pisoteen sus cosas. ¡De nada, Sesti! El rincón del graffiti. Mientras buscaba medallas en el castillo de Gumbaba, me encontré con un encantador caballero con bigote. Una ladrona de corazones. Los mensajes anónimos son lo mejor. Fred Gerald, ¿qué? ¿Qué pusiste ahí, patito? ¿Qué es eso? Por cierto, ¿dónde? ¡Mi reino por un Starpis! ¡Gracias! ¡Gracias! Volví, ya llego a cambiar el PC y con ansias de probar cosas. Hola, camisita, ¿cómo estás? Oh, ¡dos Starpieces! ¡Perfecto! Se me olvidaba que... Espérate, hay otra Starpiece... Este lugar se ve muy bonito. Aquí hay otra. A ver, ¿de dónde más había Starpieces, güey? Me pregunto si todavía estará la forma de sacar el game over por hacer trampa con la lotería. Tremenda colección de Starpiece. A ver, de hecho déjenme ver porque no me acuerdo si puedo sacar un Shine Sprite. Creo que sí. Pero... ¡ay! No estoy muy seguro. No, necesito la habilidad del episodio 4, según yo. Y técnicamente debería de poder acceder al... Todavía no. Tengo que intentarlo, nada más no puede salir mal, ¿verdad? ¿Sabes por qué Garchomp no me puede mega evolucionar en Pokémon GO? No, porque yo nunca jugué en Pokémon GO. Ahí sí, para que veas, no tengo ni idea. A ver... Aquí no puedo pasar, pero estoy casi seguro de que debería... Espera. No, creo que lo que estoy buscando... Ajá, está enterrado en el suelo, no puedo agarrarlo. Ah, oh, bueno. ¿Qué puedo hacer antes de que vayamos al pit? Creo que podemos entrar aquí, güey. Al casino de Don Pianta. Juegos Pianta. A ver. ¡Ulala! ¡Mira qué bonito! Oye, me gusta cómo les quedó la máquina. Se ve bien padre. ¿Sigues teniendo orejas de gatito o qué? Hola, bienvenido a Juegos Pianta. Ah, pero si eres Mario. He oído muchas cosas acerca de tus aventuras. Por supuesto que rescatar a la princesa Peach es importante. Pero de vez en cuando también hay que divertirse. ¿Qué deseas? Canjear piantas. Los piantas que ganes en los minijuegos se podrán canjear por estupendos premios. Entre ellos hay alguno que solo puedes conseguir aquí. Sí, no tengo nada. Calma, lo recuperarás. ¿Puedo hacer algo más por ti? Nada. ¿De verdad? Vuelve a hablarme cuando quieras algo. Ok, por ahorita no me acuerdo cómo se conseguían las piantas. Solamente lleva un garcho a mi compañero. Al acercarse delgado como un papel. Apuesta una apuesta para que gano, buena, gana. A ver, vamos a ver aquí lo de esta cosa. ¡Totochón! ¡Hoy puede ser tu día! ¡Es la lotería, Bobomba! ¡La ilusión de todos los días se encuentra aquí mismo! ¿Quieres saber más sobre la lotería, Bobomba? Pues ya qué. Con la lotería, Bobomba puedes conseguir grandes premios todos los días. ¡Es una estafa! Aquí puedes comprar tu boleto. Tan solo puedes comprar uno, aunque puedes cambiarlo cuando quieras. En este tablero podrás comprobar si tu número ha sido premiado. Si es así, podrás obtener un fantástico premio. Si tu número no sale premiado, no pasa nada. Cada día sale un nuevo número a partir de las 12 de la noche. Si compruebas tu número todos los días, quizás tengas suerte. Por cierto, a las 12 de la noche se refiere a la hora local de donde vives. ¿Quieres que te vuelva a explicar la lotería? No, gracias. Bien, pues entonces te venderé un boleto. Por ser tu primera vez, te lo dejaré en 10 monedas. Y bien, ¿te animas a probar? Digo que no. Que no. ¡Gracias por jugar! ¡Este es tu boleto! 3023, créanme. Esto de la lotería suena interesante. De hecho, creo que ganas un Power Rush, Silver Smash y no sé qué más. Pero es una estafa, güey. Nunca en mi vida he podido ganar aquí. Jamás. En la vida. ¿Cuál es el premio mayor? Creo que es Power Smash, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama? Power Rush. Podrás jugar con este mismo número hasta que te toque el primer premio. Y ahora mira en el tablero a ver si tu número ha sido premiado.
Hello. Lotería Bobomba. Reglas. Primer premio, todas las cifras. Segundo premio, tres últimas cifras. Tercero, dos y cuarta última cifra. Número premiado el día de hoy. 0079. Oye, tengo una cifra. Te sonrió la suerte. ¡Oh, qué lástima! Hoy no tuviste suerte. Pero mañana puede ser tu gran día. Vuelve a probar suerte. Por ahora aquí tienes un premio de consolación. ¡Onanga! Oye, a mí no me engañas, güey. Uno de mis números, una de mis cifras coincidía, güey. ¡Una de mis cifras coincidía! Te espero mañana por aquí. Dato cultural, si ustedes hacen trampa en el juego y adelantan el reloj, este güey se va a poner bien curseado y pasa algo bien creepy. Te borra tu archivo de guardado. Así que yo me quedé, ustedes no lo hacía. Yo aprendí por la mala. El champiñón a ponerlo a cocinar. Sí, vamos a cocinar con Cés. Sí. Porque hay que preparar todo para ir al pit. Güey, te dieron una callamba. ¡La callamba dorada! ¿Sabes que para sacar el premio de lotería tienes que comprar el boleto y esperar un año para que te den el primer premio? Sí, es algo así, ¿no? Es que nunca he entendido cómo funciona. Solamente sé que esa chingadera es una estafa de las buenas. Hasta el flaco en la zona de guste. A ver, vente para acá. ¡Ah! ¡Eres tú! Me llamo Tenancy y aquí es donde me ves. Soy una estupenda cocinera. Si me traes los ingredientes, te prepararé lo que quieras. ¿Quieres que te cocine algo? Sí, quiero que me cocines un honguito. Te prepararé algo con un champiñón. Sí, a ver, quiero escuchar la música de Stewie. Espera mientras te preparo una de mis deliciosas... de mis delicias culinarias. Cocinando con esmero y amor. Sale un platillo que es un primor. Oye. Oye, eso está simpático. En el original solamente dice doodly duda. Y ese cantar me gustó. Y sí, o sea, si haces trampa, te borra la partida. Sí, primero te va a decir que detectó una trampa. Te va a preguntar, ¿hiciste trampa, verdad? Y te va a dejar arrepentirte o seguirlo engañando. Si te arrepientes, no pasa nada. El güey te perdona. Pero si le dices que... si le mientes, el güey se va a dar cuenta y te borra la partida. Bueno, ya está. No sé si será de tu agrado. ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Champiñones fritos! ¿Quieres que te prepare otra cosa? Sí, prepárame algo con esta cosa. Y las voces de Banjo-Kazooie, esas son nuevas. Imagina que alguien sea el tipo, debe esperar en este juego, voy a adelantar el reloj. Listo, ahora quiero jugarlo. Me pregunto si ganaré la lotería. No, güey, si eso pasa, F. De hecho, no me va a extrañar que salga mucha gente que diga, oye, ¿por qué me borró mi partida? Pues es que es la magia de esto, güey. Aquí tienes. Ok, jugo fresco. Creo que con el Koopa Leaf te hace un té. A ver, creo que con esto no puedo hacer mucho. Hola, Goldie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a cocinar, de hecho, todos mis hongos, güey. Para que me salga algo chingón ahorita, güey. Que creo que no puedo comprar mucho en las tiendas. Sí, te hace un tecito, ¿no? Sí, ¿verdad? Esto es como hacer trucos en el Kazooie. Listo, ya toma agüita. Hola, Moquita, ¿cómo estás? Es hace rato, pero no me notaste. Sí te noté, güey. Sí te noté, de hecho te saludé. ¿Cómo no te voy a notar? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cuántos objetos tengo? Ok, lo complicado va a ser poner a Coops en peril. De hecho, no sé cómo voy a hacer esa parte. Ay, perdón. Ahora sí. Un poquito más de... decoración ahí. Sí, pero después del primer mensaje que no viste. Ah, o sea, ya no entendí esa parte. A ver, creo que aquí voy bien. Vamos a cocinar un último champiñón. Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Moquita, aquí cocinando con Cestí antes de bajar al pit de los 100 desafíos. De hecho, no sé si voy a llegar al piso 100. Dudo llegar al piso 100. Lo más probable es que llegue al piso 50. Siempre llego al piso 50. Ese nunca me causa problemas. ¿Ok? ¿Desde cuando estaba con... sí, ¿no? Sí, te papaste el dragón con Royal Guard. Pero sí te saludé, ¿no? Sí te saludé, ¿verdad? Cuando estaba Peach en la nave, ¿te pasaste el dragón? ¿Vienes a todo que es mejor chef que el de Master Chef?
Ella, de hecho, es la maestra de los Masterchef. A que logras los 100 pisos. Ah, no creo que pueda. Es que nunca he intentado la estrategia de Peril. No sé cómo hacerla. Realmente, o sea, sería la primera vez que la hago. A ver. De hecho, déjenme ver si puedo ya comprar algo aquí. No sé. A ver. Voy a ir al casino. Antes. Lo de Peril es random. No tanto. Solamente tienes que ir muy bien equipado o algo así. A ver. ¿Necesitas 4 pientas para jugar? Y a ver, creo que esto es donde me dan las pientas, ¿no? Hola, soy el intercambio piantas y cambio monedas por piantas. Por cada 3 monedas te puedo dar un pianta. ¿Qué te parece? Un poco ladrón. Honestamente. Gracias, vuelve de nuevo. Sí, es que ahorita tengo poco dinero. No me la quiero jugar, la verdad. A ver, vamos ahora por aquí. ¿Qué podría mal ir, Sal? Remy de Ratatouille se la pela. A ver, no puedo ir por allá. Ay, 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 ay. No puedo ir por ahí. Ven aquí. Ven. ¡Ah! No quería que eso pasara. ¿Y qué hay de parecido de Game Boy? ¿Qué hay de parecido de Game Boy? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? De hecho, debería dejar que le peguen a él. Ahora que lo estoy pensando. ¿Me perdonan? Se me fue un poco el pedo. Ay, de hecho, ¿cómo carajos voy a hacer que le peguen a este baboso? A ver, aguanta. ¿No he analizado los espinias? ¿Digo, los espanias? Ay, güey, no lo he hecho. ¿What? No, huesuda. No, por favor. Güey, pensé que ya los había analizado. Se me ha de haber olvidado. Ok, vamos a verlos a ellos ahora. Es un farolán. Un farolín con picos. ¡Qué miedo! Tiene 3 de HP, 1 de ataque y 0 de defensa. Son idénticos al farolín, excepto por los picos. Por cierto, Mario, ¿no te maría verlo dar vueltas todo el rato? Ah, un poquito. Era el verde. Los estoy confundiendo con las espinia, ¿verdad? La Game Boy, o sea, ¿dónde está en el casino? Ah, esa creo que la cambiaron porque creo que tenía otra presentación. No sé si sigue teniendo las mismas... Espérate. Las mismas funciones. A ver, vamos a cambiar a Coops. Y... ¿Pueden ayudarme a poner a este güey en Peril? Porfa, péguenle. Péguenle. Cierto, que Coops tiene uno de defensa. Ay. Bueno. Esto va a ser un poco más tardado de lo que pensé. De hecho, demasiado más tardado de lo que pensé. Y no era lo que tenía en mente. Lo analicé este año cuando ese Paper Mario no estaba en la Switch. Entonces me debe haber confundido, güey. A ver, podía haber ido de aquel lado. Pero también puedo entrar por aquí. Ups, estoy mamadísimo. Tienes que ir a un Goomba que le salte acompañando con un pincho, ya que este tiene ataque. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría no haberlo levelado ahorita? Maldita sea, perdí el piso 50 del Hero Mode. ¿Qué hay en el piso 50, Pablo? ¿Qué? ¡Ay, güey! ¿Qué hay en el...? ¡Ay, güey! ¡En el piso 50! Tienes demasiados objetos. A ver. De hecho, vamos a deshacernos de... un Cobra Shell. Vamos a deshacernos de un Cobra Shell. ¡Ay, ay, ay! No, por favor. El diablo. ¿El diablo qué hay ahí, güey? Ya me estás empezando a asustar. Ay, no pelees conmigo, por favor. Hazte plano a la derecha. Pero no puedo pasar. Ah, espera, sí puedo. ¡Sí, cierto! Gracias, Andrés, gracias. No me había percatado ese pequeño detalle. ¡Hola! ¡Ah, con que este es el cuarto! Se ve con buena iluminación. Como regalo está Quick Change. ¡Ay, no manches! Está hasta el piso 50. Yo pensé que estaba el saco extraño. ¡Oh! ¡Hola, Tubito! ¡Ok! A ver. Tubería Villaverde. No, espérate.
Quiero saltar ahí nada más para ver en dónde la abren. Estoy en el safe puff que no debiera pensar en ellos. ¿En serio? Y hay un botón, dale al botón. A ver. ¡Ah! Está en el mismo lugar de siempre. Ok. De hecho, me gustaría saber a dónde conecta la otra puerta. O si tan siquiera se puede abrir. ¡Hey, Pablito! Muchas gracias por esa racha de tres. Muchas, muchas gracias. En serio, te lo agradezco un montón. A ver. Botoncito. ¿Y esto dónde me lleva? ¿O qué va a pasar? Este cuarto es nuevo. Ajá. Créeme, tenía una suerte del diablo. Déjame adivinar. Bingo de Poison Room. Oh. Oh. Esto me gusta. Ok, ahora quiero averiguar a dónde me lleva esa puerta de que estaba al lado. Porque ahora que lo recuerdo, no puedo ir al pit de este lado. ¿No llegué a gastar ningún objeto? Ok, creo que sé más o menos por qué está esto así. Creo. Pero primero, vamos por el otro lado. Sí, ¿no? Creo que ya sé qué lo está tapando. Creo que ya sé qué es lo que lo está bloqueando. Si mi intuición es correcta... Si mi intuición es correcta, creo que ya sé por dónde va el asunto. Creo que ya sé por dónde va este asunto. Ahora sí. Ok, entonces es hora de ver a Dazzle. Y la hora de... El ítem más importante antes del pozo. Literal, esos atajos lo tomaron del Origami King. ¿Por qué? ¿Esos también existían ahí? Pionio, ¿qué haces? La primera vez que veo a Pionio de este lado. Está tapada por una terrible maldición. ¿Consigue el Shine de la puerta? De hecho, ¿cuánto Shine tengo? Nada más tengo. No puedo mejorar a Gumbela. Si te animas, te puedo decir unas medallitas por el pit. A ver, dime. ¿Qué medallas eliges? A ver. Miren, es que tengo una confusión muy fuerte. No sé qué me conviene más. ¿Item Hog? ¿Busca cabrazones o busca flores? No sé cuál me conviene más porque no puedo comprar esto. ¿Cuál creen que me convenga más? ¿Item Hog? ¿Heart Finder o Flower Finder? No, es que voy a bajar al pit, Eduardo. Voy a bajar al pit. ¿Item Hog y busca corazones? O Flower Finder, güey. Que no tengo tampoco muchas medallas ahorita. Diría que Heart Finder, sin HP cagas. A ver, entonces la disputa está... ¿Heart Finder o Item Hog? ¿Heart Finder o Item Hog? Es que entre más bajen el pit, más caro va a ser todo. Pero tienen razón en eso, güey. Sin HP estoy jodido. Ay, bueno, vamos por Heart Finder. Para ponerte necesitas 3 PM. ¿Quieres cambiarla? Sí. Dámela. Y solamente me quedan 2. Chill out no me sirve de nada. Bien, gracias a ti puedo ampliar mi colección. Cuando quieras. Cuando quieras cambiar más, ya sabes dónde estoy. A ver. Esta y... Creo que me faltan los hechizos de Merlubli. Pero creo que iré sin los hechizos de Merlubli. Dame un abrazo, Jerry, que quiero llorar. No, Pablito, te doy un pat-pat. Te doy un pat-pat, mira, un pat-pat chiquitito así. Aunque se va medio tristecito, pero te doy un pat-pat. Te juro que te di un pat-pat. Creo que esa es la puerta que necesito ver, güey. Es que el piso 51 me agarró en curva. El FP siempre puedes usar el dinero como último recurso. HP es double luck. Y también sale un abrazo a Todd cuando regrese. ¡Hola, Pionio! Pionio, ¿por qué huyes? Espérate, creo que aquí detrás está Damage Dodge, si mal no recuerdo. ¡Mira, Mario! ¡Es una de las criaturas de las que nos habló el profesor! Gracias por... señalármelo. De hecho, voy por Damage Dodge. Antes de que hagamos otra cosa. Me acabo de acordar que aquí está Damage Dodge. ¡No! ¡No me comen! El tema de los peonies es ese. ¿No vienen a devorarme?
¿Puedo confiar en ustedes? ¿Me van a dejar ir? ¡Claro que no! Digo, ¡claro! ¿De verdad? ¡Qué alivio! Estaba muerto de miedo. Si habitas en el bosque maravilloso, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Cómo sabes eso? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Seguro que son de los Mega X y me estuvieron persiguiendo! ¡No! ¡No tengo escapatoria! ¿Mega X? ¿De qué estás hablando? No tenemos ninguna intención de hacerte daño. ¿Nos podrías contar qué ocurre? Unos tipos llamados Mega X vinieron al árbol en el que vivimos. Y sin que les hiciéramos nada, se pusieron a hacer destrozos dentro del árbol. Por eso vine hasta aquí en busca de ayuda. ¿Unos tipos irrumpieron en su hogar? ¿Es posible que sean los mismos que secuestraron a Peach? Seguramente ahora deben estar en el bosque maravilloso buscando el cristal estelar. En inglés te preguntas si eres un bully de las opciones. Dice, claro, sí que sí, nerd, o algo así. Yo dice, claro que sí, adivina de nuevo, nerd. Ahora que lo mencionas, dijeron... Dijeron algo de buscar un cristal estelar o algo así. Pero si nosotros no sabemos nada, ¿nos ayudarían a sacarlos de nuestro árbol? Si lo hacen... Punicleta. Punicleta les hará lo que buscan. Era el cristal estelar, ¿verdad? No sé de qué se trata, pero si es algo que le interesa a esos tipos, seguro que a Punicleta. No le molestaría. ¿Quién es Punicleta? No hay tiempo que perder, por favor. ¿De verdad? ¿No podrían ayudar? Pues claro, no podemos dejarlos así. Además, tenemos que encontrar el cristal estelar antes que ellos. ¡Gracias! ¡Qué alegría! Me llamo Puniel. Puniel. Ok. ¡Encantado! Los llevaré hasta nuestro árbol, síganme. Puniel. ¿Quién diablos es Punicleta? Por aquí. Puniel. Punio. Ok. Esperen un momento. Punicleta me dijo que oprimiendo un botón por aquí haría aparecer un camino secreto. ¡Es aquí! Puniel, Punicleta, che traducción. Güey, ¿quién diablos es Punicleta? Espero que no sea Petuni. Porque si es Petuni me voy a sentir estafado. ¿Quién carajos es Punicleta? Y yo quiero esa medalla, claro que sí. Ahora sí. Punio. Puniel. ¿Puedes venir, por favor? Ahora es la traducción castellana. No han dicho nada en español hasta ahora. Esta tubería conduce a nuestro hogar, el bosque maravilloso. ¡Vamos, rápido! Claro que podemos ir, pero antes de eso... ¡Vamos al pit! ¿Ya no puedo ir al pit? ¿Te vas, Mario? En ese caso me quedaré aquí, espérate. Sé que volverás. Ok, eso fue un poco raro. Puniel me recuerda algo de Muriel. ¡Muriel! ¡Muriel! Ok, eso fue demasiado chistoso. Pero, bueno, el nombre de Puniel, no sé, suena como que trataron de fusionar Puny y Gabriel. De hecho, no sé si debería sonar... A ver, ¿qué le suena mejor? ¿Puniel o Puniel? ¿Puniel o Puniel? ¿Cuál le suena mejor? No está en español latino, cambiaron algunas cosas. Ok, eso me da tranquilidad. Gracias, Andrés. Porque de verdad, si empiezo a ver cosas de España, me voy a poner un poco tenso. ¡Vamos volando! ¡Puniel! Ok, la vamos a seguir llamando Puniel, entonces. ¿Puniel? Ok, entonces, hola. ¿Puedes dejar de aparecer y desaparecer así, por favor? ¡Me pones nervioso! De verdad, me espantas, Coops. ¡No hagas eso! What the fuck? ¿Pusieron un bloque de save aquí? Y pu... ¡Oh! ¡Qué buen servicio! ¡Esto le faltaba al PID original! Lo más curioso fue descubrir lo de Hooktail. ¿Lo de los pies? ¿Te refieres a lo de los pies? Llegaste al nivel... ¿Es mi contador? ¿What? Ok. No entrar, peligro. Esta tubería conduce a las 100 pruebas. Ahora se va a llamar las 100 pruebas. Ok. Pit of 100 Trial. Creo que queda.
Mucho cuidado, porque aquí no sirven las medallas primer ataque ni ataque golpe. ¿Cuáles son esas medallas, perdón? No olvides de las misiones del tablero de la zona de la derecha. La zona de la... ¡Ah! ¿Del Trouble Center? ¿Te refieres al centro de los problemas? A ver. Espérenme tantito, déjenme... Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y vamos a poner... Pega Rush. Este de aquí. Y yo creo que es salto potente. Es lo... Espérate. Necesito más FP, güey. ¿Cuánto me cobra esto? 7. Se me puso a comenzar a buen momento. ¿Sí? Ah, sí, sí, no te preocupes. Este, de hecho, sí lo pienso hacer también, pero un poquito más adelante. A ver, este vamos a quitarlo de aquí. Este también. Este también. Este también. Solamente para... Ya saben. Tener intercambios. Así que listos, ¿no, chicos? A lo que te cruje, chencha. ¡Vamos! Por lo menos me interesa conseguir el saco extraño. Lo de que Hooktail es dragona. Debo admitir que es curioso descubrir la primera vez. De que algo muy malo va a pasar. ¡Ah, no se preocupen! Lo único que puede salir mal es que Coops no me carré. Es lo único malo que puede llegar a pasar. A ver, ahora sí. Y sí, de hecho, Hooktail sí es así. Créeme que a mí también me agarró en curva el Fénix. Porque yo lo descubrí la primera vez hasta el episodio 8. Es un Gloomba. Un Gloomba que habita en lugares oscuros y húmedos. Tiene 7 de HP y 3 de ataque. Quizá no lo aparenten, pero son más fuertes que los Gloombas normales. Por cierto, a pesar del color pálido de su cara, no están enfermos. Así que no te contengas al golpearlos. Ok, ahora sí. Necesito que empiecen a hacerle daño a Coops. Sé que suena feo. Sé que suena feo, pero necesito que Coops entre en estado de peril. O por lo menos en danger. Pégale a Coops, pégale a Coops. Ok, voy a dejar que le haga daño. Voy a dejar que le haga daño. No importa. No importa. Lo único que tengo que cuidar es el HP de Coops después de un rato. Ok. A ver, entonces ahora. ¡Tarán! Ah, bueno, no importa. ¡No, a mí no me! Puedes pegarle a Coops. Dude, puedes pegar. A mí no me pegues, tarado. Pégale al otro baboso. A Mario no. Eso, pégale, pégale, pégale. Te falta otro cachito más para podermele bajar un poco más la vida. Por cierto, si van a bajar aquí, tengan en cuenta una cosa. Cada 10 pisos hay un punto de reset. Y aparte hay medallas muy buenas, objetos muy buenos. Pero no pueden salir de aquí hasta cada 10 pisos. Hay la probabilidad de que encuentren un NPC que les ayuda a bajar más. A un mercader también. Pero tienen que saber cuándo retirarse. Porque si aquí los matan, es game over. Y tienes que empezar de nuevo el pit. Y hablando de... Güey, qué buena suerte. ¡Qué buena suerte! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Qué hay? Conozco otro que te trajo en el área. Si me pagan unas cuantas monedas, puedo llevarte a otra parte. ¿Qué les parece? Ok, voy a bajar dos niveles. Voy a bajar dos niveles. Este personaje también te puede devolver al inicio. Cierren los ojos, mis atajos son un secreto. ¡Ni se les ocurra abrirlos! ¿Me creerías que me salió a mí en el primer piso ese... No manches, ¿es neta? ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Es neta que te salió en el primer piso! ¡Está muy caro! Pero, güey, pato, es que no hay de otra. Aquí es bajar, bajar, bajar y seguir bajando. ¡Hasta el fin de los tiempos! Ok, necesito empezar a... Creo que debía haber conseguido Flower Finder a este punto, ¿saben? Estaba grabado. ¡Listo! 10 moneditas. Espero que al menos aquí pueda empezar a formar un poco de dinero. La primera vez que descubres que Hooktail es que ella cuando te enfrentas a Gloomtail. Sí, por su hermano. Por eso yo lo descubrí. Por eso ves que te digo, yo lo descubrí hasta el episodio 8. Baja, baja, baja. Hasta el fondo sin parar. Donde... Ya saben quién carambas. Una huesuda te va a encontrar. Baja, baja, baja. Nos vamos a divertir. Pues con Fusi Esponja el sol volverá a salir, carajo. Eso no era lo que tenía en mente. Ok. Definitivamente no era lo que tenía en mente. Y no voy a gastar ninguno de mis recursos aún. ¿De qué me sirven las platanas gris con una ronda de paquetes?
Puedes prácticamente one-shotear todo. De eso te sirve. Se mancha. De eso te sirve. Literal, haces un one-shot a todo lo que se mueva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy curando cups, pendejo. Ah, qué... Ay. Pueden pegarme. Acabo de... Ay, qué tarado. Acabo de curar a este tonto. Tal vez debía haberlo empezado a dañar desde antes. ¡Ay, que soy tonto! ¿Cómo puedo ser tan torpe? Bueno, al menos estos primeros 10 pisos no son nada complicados. Me gusta cómo aparece eso, cómo se desdobla como si fuera cartón. Si no me equivoco, sobre el tarot de Gumbela hay enemigos que solo se pueden encontrar en el pozo. De hecho, sí. Por ejemplo, los Gloombas no te los encuentras en ningún otro lado. Solamente salen en el pozo. También en los pisos, creo que del 80 al 99, hay puro enemigo exclusivo. Simple y sencillo, enemigo exclusivo. Por favor, Cups, necesito que entres, empieces a recibir daño. Por favor, péguenle a Cups, pégale a Cups, pégale a Cups. Ándale, pégale, pégale, pégale. Eso. Lo siento, Cups, necesito farmear daño para ti. Te necesito en condiciones de peril. Oink. Ok, 3. Sí la hace, güey. Si le sigue pegando así, sí la hace. Si le sigue pegando, sí la arma. 3. Necesito otros 2 chingadazos más. Necesito 2 chingadazos más. Falta 1. No. Aquí. Mario, ayuda. Lo siento, Cups, tú me vas a carrear. Ay, pero... El estúpido Close Call. Come on, really? Really? You gotta be fucking kidding me. Ugh. Ok. Hola, Chrissy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espérenme. Tengo una idea. Solo eso. Lo demás no me importa. Recuerda que tenías la medalla que disminuye el daño al entrar en 5 HP. Sí, se me olvidó por completo eso, Megabill. Se me olvidó por completo que tenía esa pinche medalla. ¡Ah! ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Pégale de nuevo. ¡No, a mí no, pedazo de... animal! Ok. Esto no me agrada. ¿Cómo estás, Chrissy? ¿Cómo te va el día de hoy? ¡Pégale a Cups! ¡Dale, pégale a Cups! ¡Ay! Ok, necesito volver a utilizar Sweet Treat. Necesito volver a utilizar Sweet Treat y solo sumarle 1 a este tonto. Ahí, ya. No me la quiero jugar más, güey. No me la quiero jugar más. Me rehúso rotundamente. Por favor, necesito que le pegues a Cups. Hubieras aprovechado para ganar FP. Es que me da miedo curar lo demás. ¡Eso, bien! ¡Perfecto! Mi plan ha salido a la perfección. Ya, mi plan es perfecto. Mi plan es perfecto. Ya tengo a Cups justo donde lo quiero. Ya, este ya está hecho, güey. Ya tengo a Cups donde lo quiero, perfecto. Ya podemos bajar y podemos empezar a barrer. Ahora, lo único que hay que cuidar es que Cups no salga del estado de peril. Habían flores a punto de tiro para recuperar. Lo sé, pero prefiero no jugármela. Prefiero jugar seguro. Así por lo menos no se me va a ir que le recuperé a Cups o que se me vaya el pedo de nuevo y lo termine curando al güey. Ok, entonces ahora... Espérate. ¡Ven, Cups!
Date. Pégale eso. A ver, ¿cuánto? 8 de daño, güey. 8 de daño, güey. A ver. De hecho... No sé si ahorita... Los voy a terminar... A ver, espérense. Nomás porque en serio no me salen los cálculos, güey. Voy a ocupar una... Un Powlock. Voy a ocupar un Powlock, solo por si subo de nivel. ¿Puedes explicarme para qué es lo de Cups en Peril? Porque de esa manera el güey pega 8 de daño. El güey ahorita tiene un poder de ataque de 8. O sea, barre de una manera muy linda. Oh, diablos. Eso va a doler. Y definitivamente dolió. Definitivamente va a doler. Ok, no. Estrategia de RPG. Sí, también ves por estrategia nomás. Así tengo aseguradas muchas cosas. De hecho, me hubiera gustado tener otro Mega Rush para que su poder de ataque se incrementara aún más. ¡Dinosaurichan! ¡Dinosaurichan! ¡Oni-chan! Ok, no quería poner a Gumbella en realidad en estado de peril, pero me está empezando a salir, supongo. Oye, Gumbella, tú no eres la que tiene que estar en peril. Es el otro güey. Tú no me sirves aquí. ¡Listo! Ok, nada más tengo que tener cuidado en serio. ¿Pude haber hecho esto mejor con Cups? Pero tenía miedo. No me juzguen, es la primera vez que hago esto. Ya casi el nuevo nivel. A ver, espérame. Ven aquí. Con otros dos pisos máximo subes de nivel. Ahí está. Es que mira, fíjate el daño que va a hacer. ¡Poink! ¿Viste? 8 de daño. Ok, si yo los barro a todos. Tengo una idea. Ahí está. A ver, entonces ahora vamos a cambiar a Gumarina. Y Air Tremor para todos. Respetaron el sonido de Danger y Peril. Eso me gusta. Y qué rara se ve la estrella, en serio. ¡Eso! El viejo Air Tremor. Siempre funciona. Siempre me saca de apuros esta cosa. Definitivamente. En serio no voy a... Ok, esto se está volviendo patético. Pensé que ya iba a subir de nivel. ¿Ven por qué les digo que no? ¿Ven por qué les digo que no me salen los cálculos? O sea, yo jamás he hecho esto, güey. De verdad, yo jamás lo he hecho. Así que... no esperaba que esto saliera. Esto se está descontrolando muy rápido. Que no me salen los cálculos aquí, güey. Ok, le hace 7 de daño. Y aquí sí voy a levelear, creo yo. Pero... dependiendo de qué te subes, puede que... o no. De hecho, fuck, ¿no tengo nada? No. Fuck, ¿no tengo nada? No, espérate.